Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada, benvinguts una setmana més al Guillermo Laue, benvinguts a un nou partit del Club de Futbol Gandia, esta vegada, bueno, una jornada de nou decisiva per a les aspiracions del conjunt blanc i blau, que avui rep així al feudo blanc i blau, al feudo gandiense, a Gandia, a l'Universitat d'Alacant. Un equip que pràcticament al igual que el Club de Futbol Gandia ha tingut una temporada molt irregular amb un inici dificultós, podríem dir. Després, moltes victòries consecutives i de nou una nova baixada en temes de puntuació, de victòries i derrotes, que l'ha portat a estar ara mateixa 8è en la taula classificatòria i ve precisament de perdre front al filial de la Nucía. L'equip Nuciero 0-2 va ser la setmana passada en els camps universitaris d'Alacant. Avui, com cada setmana, sempre estem acompanyats de Santi Roca. Santi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde el Estadio Guillermo Lau en una tarde soleada, espléndida, diría yo, para la práctica del fútbol y por fin con ambiente, con gente en las gradas, con aficionados que se han acercado al Estadio Guillermo Laue, con juventud, con chavales, con jugadores de la cantera, y esto es otra cosa, es alegría, es ganas de ver al equipo y ganas de ver al equipo de Lauro Teixeira conseguir una victoria que le mantendría en esa persecución implacable que mantiene en este 2021 con los equipos que están liderando ahora mismo la clasificación, que ya saben que son el Alacant, que por cierto se ha reforzado esta misma semana, como lo hizo o como lo ha hecho el Jávea, y que están ahí pugnando en las primeras posiciones de la clasificación por mantenerse entre los dos primeros, con el Tabernes, por supuesto, en ese tridente de equipos que tratan de alcanzar sus perseguidores, entre ellos el Gandía, un equipo en racha que tan solo cede de vez en cuando algún empate como el de la semana pasada, pero que sigue siendo un equipo firme, fiable y que tras los últimos refuerzos se puede permitir el lujo, como hoy, de dar descanso a algunos de sus titulares. Ya saben que esta semana el Gandía ha despertado en el mercado con el regreso de Javi Mayol, el defensa central, uno de los grandes fichajes de la pretemporada, que se lo dejó, abandonó la disciplina del Gandía, no para irse a otro club, sino para centrarse en sus proyectos personales, y que tras la insistencia del Gandía ha vuelto otra vez a la disciplina del club blanquiazul. Tanto es así que hoy parte como titular para dar descanso a Iván Malón, uno de los titulares, el capitán del equipo. Esta semana nos decía amarilla, que el equipo iba cogido con pinzas en la zona de centrales, y para muestras un botón, no está amarilla, y a Mayol se le da rápidamente la titularidad para que descanse Iván Malón. Así las cosas, los dos equipos que se han retirado ya a sus respectivos vestuarios, y como estáis viendo ya en las imágenes, qué alegría volver a ver a gente en el público, aficionados en la tribuna, en el graderío de este estadio Guillermo Laue. Como toda la semana, saludamos a nuestros comentaristas de lujo, hoy con Jesús Moratal, que vuelve a estar con nosotros en este partido atractivo, en una tarde fantástica. ¿Qué tal, Jesús? Buenas Hola, tardes. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Vemos, bueno, la alegría de volver a ver al público en el Olague, Jesús. Sí, aunque, bueno, la verdad es que no hay mucha gente, pero bueno, después de ver las gradas vacías, ver un poco de gente, pues siempre reconforta un poco, y poco a poco yo creo que la gente se irá animando, y bueno, y acudiendo al campo, que además hace una tarde muy buena para ver un partido de fútbol. Así és, bon dia per a estar així disfrutant. Ja podem veure les seves pantalles, que per fi tornem a disfrutar d'aixòs aficionats. I és que, com bé dèiem durant tota la setmana a la redacció d'esports de Ràdio Gandia, bueno, què millor hi ha que un dissabte, no? Després de fer el dinaret típic del dissabte, anar-te'n, en este cas, el Guillermo Laue, i veure un gran partit esta vegada entre el Club de Futbol Gandia i l'Universitat d'Alacant. Jo crec que ara, mentre els jugadors estan fent els últims moviments, les últimes xerrades als vestuaris per a preparar l'encontre que veurem en escassos minuts, en res començarà, jo crec que podem veure ja l'11 titular del Club de Futbol Gandia, que en breu el podran veure a les seues pantalles. Sempre, i des de la seva arribada, amb Pablo Coronado a la porteria, 4 defenses, Adrià Granell per l'esquerra, Gonzalo per la dreta, Ramiro de central, i la gran novetat,
es la última incorporación con BD y Asanti. Javi Mayol, amb el número de Aneu que veu en les seves pantalles, serà central titular donant-li descans a Ivan Malón. Per davant de la defensa, Benji, que a poc ha anat fent-se amb eixa titularitat a l'11 de Lauro Techeira, i ja seguidament, justet per davant, Gorcha i Seyens, un Gorcha que ja saben que està de dolç, que en les últimes setmanes ha sigut molt golejador en els partits que ha disputat amb el Club de Futbol Gandia. Ja per davant, una de les altres novetats, Juanra, en principi, i segons l'esquema que ens cedeixen des del Club de Futbol Gandia, d'inici anirà per una de les bandes, per l'altra, ja saben, Salva Martí, i de punta Ximo Martínez. Certes que estos tres podran anar, i segurament ho facin, aniran canviant-se la seva posició. Ximo pot ser que jugui certs moments també per la banda. Juanra pot fer també les funcions, ja saben, de mitja punta, que és com se li ha fitxat també, i una de les condicions bones que tenia era que tant mitja punta com extrem, i avui veurem aquestes dues funcions d'un dels nous fitxatges del Club de Futbol Gandia. Ja de nou, ja saben, recorden, així al Guillermo Lagüe amb esta primera setmana. La veritat que tot s'ha de dir que ha tingut sort el Club de Futbol Gandia, que la primera setmana en què s'obrin els camps li ha tocat jugar de local i pot disfrutar, pot veure, bueno, com poquet a poquet va venint com a formiguetes, van, no vaig a dir omplint-se, però sí va arribant gent a la zona de tribuna de l'Olague. Ja saben que hi ha un aforament màxim, segons va dir Conselleria de Sanitat i Salut Pública, del 50% de l'Olague. En este cas, bueno, no és ni necessari comptar-lo, l'aforament. És verdad, però... que nos llega, además, una queja de algunos aficionados por el precio de las entradas, 10 euros. Para ver el partido, que me parece un poquito excesivo, tal y conforme están las cosas en el entorno de esta situación de COVID, ¿no? 10 euros para ver un partido de preferente después de tanto tiempo, pues si sirve un poco de altavoz de la queja de algunos aficionados, pues ahí la lanzamos, ¿no? Y yo siempre soy más partidario de campo lleno, mucho mejor que buscar precios excesivos que puedan hacer que, bueno, la gente no se anime. En todo caso, sí que vemos a niños de la cantera, imagino, porque los papis tienen el pase, y bueno, no estaría de más tampoco, yo creo, ¿no? En la medida de buscar que la gente de la cantera, los padres de la cantera, tuvieran la entrada más accesible para ver los partidos. Entiendo que el club trabajará en eso en las próximas jornadas, porque ahora mismo de lo que se trata es de recuperar el ambiente, de recuperar la intensidad en cuanto a la presencia de aficionados en el graderío del estadio, después de unos meses de muchísima tristeza, de mucho frío. También es verdad que ha coincidido la época en la que no han estado aquí los aficionados con el mal tiempo, y ahora que hace buen tiempo, pues bueno, yo creo que es el momento de recuperar también la presencia de aficionados para ser testigos de lo que pueda hacer este equipo de aquí al final de temporada. Esperamos que sea, bueno, pues por lo menos pelear por estar en la pugna por alcanzar a los primeros. De momento ahí está el equipo con una diferencia de 9 puntos, bailando ahí con los dos primeros clasificados, y bueno, se trata, Jesús, es una persecución en la que no se pueden permitir fallos, hay que sumar de 3 en 3. Sí, bueno, lo que me va contando es sumar de 3 en 3, evidentemente no perder siempre es bueno. Lo que pasa es que a casa es importante amarrar todos los puntos posibles, y bueno, y después fuera sumar todo lo que calga, ¿no? Però a casa jo crec que el Gandia, si vol lluitar al final per el joc de dalt, ha de sumar de 3 en 3. I bueno, avui és un dia immillorable, tot i que l'Alacant, la Universitat d'Alacant, és un equip competitiu i que posarà les coses molt complicades, evidentment. Hem de recordar, no? Jo no sé si ho poden sentir pels micròfons pels que parlem, però una de les coses que s'ha recuperat precisament per tindre públic també és la megafonia del club, que... Bueno, pues evidentment, quan no hi havia públic, pues era innecessària, perquè els que estàvem així eren jugadors i tècnics i nosaltres, i ja està. I per tant, tampoc era tan necessària, però sí que, bueno, pues també li dona eixa ambientet, eixa musiqueta prèvia, m'imagino que durant el descans faran el mateix. Recordar que avui pot ser una jornada redona per al Club de Futbol Gandia, perquè entre altres encontres, en la jornada d'este cap de setmana, s'enfronten el líder, el Club de Futbol Independent d'Alacant, front al tercer classificat, el club esportiu de Xavi. Per tant, una victòria avui del Club de Futbol Gandia, el que portarà segur,
si guanyaren avui, el que portarà segur és arrimar-se o al primer, o al tercer, o als dos en cas d'empat. I això, evidentment, sempre és positiu. No la va aprofitar la setmana passada esta oportunitat que va tindre el Club de Futbol Gandia, perquè també s'enfrontaven primer contra segon, Alacant contra Tavernes, que van empatar a un, i el Club de Futbol Gandia també va empatar i per tant no va aprofitar aquesta oportunitat de poder arrimar-se als jocs de dalt. Esperem que avui siga ja la vençuda, que sí que puga aprofitar aquesta situació i bueno, pues puga poquet a poquet anar arrimant-se quan veiem ja els jugadors, Santi, del Club de Futbol Gandia eixir al terreny de joc amb el fort aplaudiment dels assistents avui ací. Després preguntarem al voltant de quantes persones poden haver avui al Guillermo Lagüe, però cert és que ja este primer aplaudiment ja es denota, no? Demostra una diferència abismal front als partits que hem viscut en tota aquesta temporada, Santi, Jesús, perquè bueno, no té res a veure. Seran molts, seran pocs, dona igual, però l'ambient ja és diferent. Sí, perquè el suport de l'aficionat en el futbol és important. Per la gent que està ahí baix, en tant a la banqueta com en el terreny de xoc, és important tindre el recolzament de la seva afició. No? Un partit de futbol, sense gent, és un tant desangelat. No? Per tant, el jugador número 12, que és el que diuen habitualment, que és l'aficionat, pues avui ha de jugar un paper important perquè el Gandia pues emporta els tres punts. No? La setmana passada estava dient Marc que no va poder aconseguir la victòria, però el partit d'avui pot fer que aquest punter de la setmana passada siga molt, molt bo, molt interessant, perquè sumar quatre punts de dos partits és una mitja, la mitja anglesa que diuen, que és una mitja per estar sí. A la part de dalt. Sí, esperem que així siga, que avui sí que es puga convertir este partit en una victòria. A més, estic segur que els jugadors, els tècnics i tota la directiva del Club de Futbol Gandia estan desitjosos de poder dedicar-li, no?, esta victòria a la seva afició, que avui, repetim, és la primera vegada en tota la temporada que poden, amb el seu desig, vindre, això sí, pagar aquests 10 euros dels que els parlava Santi, que s'han queixat, i estar en el partit. Just està a punt de començar el partit, però recordar-los que si estem així és gràcies a algú o a alguna empresa, en este cas, i Marblau, experts immobiliaris, és el que fa possible que puguem estar així des de 1983, 38 anys, portant-los les seues propietats en alquiler i en venda en la millor forma possible quan Santi... Ahora sí, comienza el partido. Arranca el partido, lo ha hecho con el Gandía ubicado a nuestra derecha, de blanquiazul, del conjunto de Lauro Teixeira, el Alicante a la izquierda con pantalón naranja, camiseta blanca, calzas blancas, a la izquierda de sus imágenes. Arranca este partido con el primer balón para el conjunto visitante que lanzará desde la banda. Un Alacant que llega aquí en la octava posición de la clasificación, en la que el Gandía está, como saben, en esa quinta plaza buscando los puestos de arriba, los puestos de cabeza. Bueno, primers balons, primers moviments de baló per part del conjunt alacantí, ja saben, a l'esquerra de les seues pantalles, l'Universitat d'Alacant, que ha perdut l'inici de la treta, no? Podríem dir, ixa moneda a l'aire. Ha començat arrencant el partit del Club de Futbol Gandia, però sembla que els primers compassos els comença a dominar el conjunt alacantí. I bueno, veurem com es conforma aquest equip. Un Club de Futbol Gandia que recordem, bueno, quan ara ha hagut fora de joc de Ximo Martínez, un Club de Futbol Gandia que recordem continua ambiciós setmana rere setmana i ho va demostrant al despatx o a la direcció esportiva, perquè no deixa de buscar jugadors, i això és una ambició que estic segur que l'afició també nota i agraeix. Que no hi hagi desídia a la direcció esportiva, que no hi hagi desídia als despatxos, perquè això implica pues, una ambició i ganes de millorar i ganes d'anar cap a dalt en la taula classificatòria en els partits. Bueno, pues ataca el Gandia, lo hace por la izquierda, el primer centro al área, despejó la defensa del conjunto alicantino en la primera acción en la que se ha acercado el conjunto blanquiazul a las inmediaciones del guardameta alicantino Álvaro, en ese balón que ha ido directamente a córner. Ahora balón para el Gandía, ese es Gorcha, el de Daimus, que está en un momento de forma excepcional, además en plan goleador, golpeando ahí con pierna derecha, busca el centro al primer palo, ha despejado la defensa del Alacante, el balón que cae en las inmediaciones de Seyens con Graney, que toca atrás, este es Benji,
enviando un balón ahí a la lateral del ataque del conjunto gandiense, que sigue dominando y recogiendo prácticamente todos los rechaces ahí en la frontal del área. Va a recuperar el Alacant, lo hace buscando la contra. Ojo que hay contraataque del equipo alicantino por la banda derecha. Llega Seyens a la ayuda en la defensa, se escapa por la banda. Es Ortiz el que va a tratar de buscar un centro. El balón que se ha perdido en posesión para Gandía. Finalmente en el saque de banda será el Alacant el que ponga el balón de nuevo en juego. Parecía que ese balón había salido. Finalmente es balón para el Alacant después de que Seyens enviara el balón directamente fuera. El Gandía que ha llegado ya por primera vez en esa banda izquierda, que es seguramente la parcela del terreno de juego en la que más inciden sus ataques en los últimos partidos. Juega el Alacant atrás. El envío directo arriba que se pierde por la línea de banda y el balón que favorece a los intereses del Club de Fútbol Gandía. Bien claro también que el Universidad de Alacant va a formar dos líneas de cuatro y dos puntos de alón, 4-4-2 Classic. Un jugador como es Johnny, que comienza partiendo de la posición de mid centro, pero que avanza un poco de la posición, una variante ofensiva para poder enllaçar un poco en el dos de dalt, ¿vale? Que es, y bueno, y es un plantejament pues, de un equipo bueno, que bueno, intentará, imagine, que portar la iniciativa del xoc y aprofitar pues, un poco la alçària del davanter que té en punta, como es Blaise, ¿no? que sembla ser un jugador fort y bueno, un delantero entre clásico, ¿no? Sí, es un sistema 4-4-2 en el que, como tú dices, efectivamente se despliega casi en un rombo, ¿no? Con sí, la incorporación de Johnny arriba, sí. Se queda un poquito más retrasado Alex Clerc como media punta, pero bueno, vamos a ver el Gandía si es capaz de imponer la calidad de sus jugadores y si busca esa superioridad que puede tener Jesús en principio en el centro del campo, ¿no? En ese sistema 4-4-2, si no hay apoyo del punta sí, a la hora de defender, son tres jugadores, Gorcha, Seyens, Menji en el centro del campo, si son capaces de imponer su ritmo ahí en esa parcela, podemos tener mucha ventaja. Sí, sí, la verdad es que estos tres han de hacerse más forts y bueno, y superar un poco en esa faceta numérica, ¿no? A dos mitjos centros de l'Alacant y bueno, y ahí un poco podría estar el partido. Vamos a ver si está ahí el partido y si el Gandía es capaz de imponer su ritmo, porque eso será importante de cara a lograr el objetivo de la victoria en la jornada de hoy. Poco a poco va acudiendo más aficionado, más público aquí al estadio. Hay que decir que después de ese partido juegan los cadetes y por lo tanto, bueno, pues eso también influye a la hora de que haya más público. Ha cortado la defensa del Alacant, el Ortiz, el que ha cedido atrás para Álvaro, que busca el envío largo arriba para la pugna de Blaise con Benji. Se empareja el punta con el mediocentro defensivo del conjunto gandiense, este Benji, que ha llegado hace unas jornadas al equipo y que poco a poco, a base de minutos, va cogiendo el ritmo y va bueno, pues imponiendo un poco ahí la posibilidad de ser uno de los puntales de este equipo. Ha perdido Gorcha, ataca el Alacant, lo hace por la parcela central, recupera el Daimús, muy bien ahí peleón como siempre, trabajador, fajador en el centro del campo del equipo blanquiazul. Juega Graney con su socio, con Salva Martí, que corta hacia adentro. Ha caído Martí, pedía falta. Es Mayol, que finalmente juega Marco Oliva con el 33, Mayol, en su regreso al equipo. Debo decir que ese 33 lo ha llevado prácticamente todos los jugadores nuevos que han llegado al Club de Fútbol Gandía. Y es que debe ser la camiseta que le ponen al nuevo hasta que le hagan la suya serigrafiada para poder estar. La llevó, recuerdo, Adrián Parra, la llevó Benji, creo recordar que también la ha llevado Juanra. Es el 33. Ojo, peligro, era Chimo. Chimo había recibido ahí en el área grande, ya estaba preparado para encañonar. Y el rechace que ha hecho que el balón se pierda por la línea de banda. Balón para el Gandía. Digo que me extraña en este caso porque Mayol sí que tendría su camiseta serigrafiada del principio de la temporada y no sé si al final el número que él solía llevarse lo habrá quedado algún otro jugador de los nuevos. Bueno, que sigue atacando el Gandía, lo hace por la banda derecha, al centro, al punto de penalti y llegaba Salva Martí para rematar con la derecha el balón que se pierde por encima de la portería defendida por Álvaro en la segunda llegada con peligro del conjunto gandiense. Bueno, pues, segunda acción de peligro, la primera por la izquierda, ahora por la derecha. Bueno, poco a poco va acercándose el Gandía a las inmediaciones del guardameta Álvaro. Y poco a poco, que parece que... No, Jesús, que sembla que poco a poco el Gandía va agafant esa confiança habitual. Sí, però lo que estàvem parlant abans, Santi i jo, és el tema de la superioritat numèrica en el centre del camp, no? Estos sí, tres futbolistes, més l'apoyo per fora de Salva Martí i de
De Juanra, pues Rafa, que prácticamente siguen sin centrocampistas frente a dos mitjos centros que té el Alacant, que bueno, que ahí han de tindre més ajudes defensives per part dels jugadors de banda d'ell o inclús els puntes, ¿vale? Perquè si no, si esa superioritat farà que el Gandia a poc a poc vagi aportant el pes del partit, del domini, i bueno, com estem veient, està traduint en accions d'atac, en accions de finalització, en jugada d'estratègia o en tir des de fora l'àrea, com ha sigut este cas d'ara, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo, porque además en banda, incidiendo en lo que decía Jesús, Salva tiene posibilidad de tirar para adentro, Juanra también en diagonal, y eso acumulará gente por el centro ante esos dos medios centros que encima, si tenemos, como estamos viendo, por lo menos al principio, a Johnny desplegado en el ataque, pues le puede crear dificultades al último jugador, Alex Clerc, en esa zona de medio centro, pero esto son conjeturas. Luego en el campo son los jugadores los que mandan, pero para eso estamos, ¿no? Y para eso tenemos a un técnico de primer nivel como Jesús Moratal para hacer los comentarios. Ataca el Alacant, lo hace por la banda izquierda en poder el balón de Alex Clerc, que estaba buscando ahí una profundidad en banda. Se ha cruzado Ramiro con Gonzalo. El balón se ha perdido por la línea de fondo y será Ramiro. Ramiro es un jugador importantísimo en el sistema del Gandia, porque tan cuando juega de centrocampista como de central, cumplís a la perfección lo que necesitas, ¿no? Es decir, actúa muy bien, va muy bien al creuament, Perdal es un tío fuerte, ocupa muy de terreno de xoc, ¿no? Yo creo que es una clau. És un futbolista que a tots els tècnics agrada tindre en l'equip, perquè, bueno, igual se fa falta un jugador de banda, el col·loques i segurament que fa bon paper, no? Así es. Yo insisto en la presencia de Mayol en el equipo titular, Muy tocado tenía que estar junto con Amarilla y Iván Malón para que a las primeras de cambio en dos entrenamientos esté Mayol de titular. Minutos antes del partido podía hablar con Iván Malón y me ha dicho que ha tenido algunas molestias, claro, en los últimos entrenamientos y que prefería descansar porque estaba a punto de pegarle el tirón y hubiese sido peor, ¿no? A punto de caramelo. Esas sensaciones que tienen los futbolistas, y más con la experiencia de Malón, de saber que, bueno, si es el último partido de liga, una final te la juegas, pero si no, con lo que queda por delante y las posibilidades que tiene todavía el Gandía, pues mejor reservarse, y teniendo a Mayol, pues bueno, vamos a ver si su estado de forma le permite, bueno, pues con la experiencia que tiene Javi Mayol atrás, pues sin excesivos alardes físicos, pues mantener un nivel bueno, ¿no? Pero te digo más, ni siquiera está, tiene que estar bastante tocado porque ni siquiera está en el banquillo, Malón. Iván ha decidido ni siquiera ponerse de corto, y por lo tanto es que aunque cayese alguno de los centrales y hubiese que hacer algún cambio obligatorio, bueno, se recompondría, ¿no?, el equipo, pero ni siquiera tiene la opción ni de Roberto Amarilla ni de Iván Malón en el centro de la zaga en posibles sustituciones en la segunda parte. Vamos a ver cómo evoluciona el partido, pero sí que es deberes que torne a repetir. Sembla, ¿no?, que esa superioridad de la que parleo, el centro del campo, está aprovechando la B per ara el Club de Fútbol Gandía, porque está mirando más temps, está más minuts mirando cap a la portería de Álvaro, el porter de la Universidad de Alacant, que mirando cap arrere, cap al seu propi porter, y eso siempre es positivo, siempre y cuando no el pillen en una contra, que evidentemente es muy posible. El Gandía colocant a Benji ahí per davant de la defensa fa que quan Johnny desenganche del centro del camp y tira ahí la posición de mitja punteta, pues esa zona la tenga ben coberta también. Entonces el plantejament del Gandía està bé. Bueno, jo crec que en principi el Gandia planteja sempre els partits igual, no en funció del rival, però bueno, Willy ve bé, no? Willy ve bé. Ha cortat la defensa del Alacant, que recupera Salva Martí con Granell. Seyens. Seyens és un futbolista que té molt de valor, que li agrada tindre la iniciativa del xoc, y bueno, eso hace que el Gandia tenga más posesión. Ramiro saliendo con potencia desde atrás, ahora era Gonzalo, aunque ha perdido ese balón que se le adelantó excesivamente. Ataca por la izquierda, es Ayub el que va a intentar encarar, ha tenido que salir ahí al cruce el propio Ramiro, el balón al centro, buscando la presencia de Blaise, que saca otra vez con Ayub. Ayub la va a poner, no amaga, insiste Ramiro en la defensa, el centro al primer palo, peligro, dejó pasar Granell, venía Álvaro en esa posición de segundo palo, y el balón que se ha perdido por la línea de banda. Pide intensidad Lauro Teixeira desde el banquillo en esa acción en la que se pudo haber llevado algún disgusto el equipo gandiense. Juega en corto con Salva Martí, que toca arriba, dejando arriba para Granell. Ahora Seyens el que recoge ese rechace que provocó Chimo. Seyens perdiendo el balón, Blaise que toca hacia el centro para la llegada de Johnny, uno de los organizadores del juego del equipo alacantino. Ayub otra vez en banda con Gonzalo. Va a encarar, intentaba buscar el cañito, otra vez recuperando el balón.
De nuevo tratando de buscar un centro con peligro, jugador habilidoso aquí en banda izquierda, que finalmente es Gonzalo el que se lleva la pelota para Gorcha. Precisión ahí en Gorcha en el control. Recupera para el Alacán Borja y el balón directamente que se pierde por línea de fondo. Menos mal, porque no anduvo bien el Gandía ahora para cortar esos ataques del equipo visitante. Y será este hombre, Coronado, el que ponga el balón en movimiento. No hay, por lo tanto, más demasiadas alternativas en el banquillo. No quiero desmerecer a nadie, pero quitando de Cortei, bueno, gente muy joven en ese banquillo. Está Chesa, que podría entrar si hubiera algún problema en el centro de la defensa, no lo sé. Pero vamos, muy sobrados no vamos. Así es. Ojo, está... ojo, al pase largo. La llegada que intentaba Juanra por la banda derecha, pero no ha podido hacerse con el balón. Y es de nuevo Ayub el que recupera para su equipo. Ha adoptado un poquet y se ha quedado parado y no pudo, que era una situación clara, ¿eh? Sí, sí, era un buen pase desde atrás, un buen envío desde la zona defensiva, que a punto estuvo de dejar a Juanra solo. Recordemos que Juanra es uno de los últimos fichajes del Gandía, jugador que... viene procedente del recambio Escolón, igual que guardameta. Uh-huh. Así que conocidos son y ahí han visto la primera conexión entre uno y otro, ¿no? Y además, desde el minuto uno que ha venido al Club de Fútbol Gandía, ha sido titular y ha jugado prácticamente no todos los minutos, ha habido algún cambio, pero las titularidades son 100% de efectivo. Cuidado, cuidado con Blaise, que le ha robado la cartera a Ramiro. Tiene ahí un duro rival hoy, Ramiro, con el atacante del Alacant. Ahora el Gandía juega en ataque. Bien Chimo, bajando el balón, no pudo meter a la banda, aunque sí lo hace ahora Benji. Arriba con Salva, no pudo bajarla, el de Rótova, el balón se pierde por la línea lateral. Ahí está Salva Martí, no pudo bajar ese balón. Y será el Alacante el que ponga el balón en movimiento. Cuando hay un hombre tendido sobre el terreno de juego, es precisamente su capitán, sí. Capitán que ha recibido un golpe y está ahí tendido sobre el círculo central, hasta el punto que tienen que acudir las asistencias del Alacant para interesarse por el futbolista del equipo que hoy ejerce como visitante aquí en el estadio Guillermo Lago. En directo con las cámaras de Telesafor, llevamos 15 minutos de partido de este encuentro que les ofrece, como todos los partidos en casa, Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983, y que por su gentileza les ofrecemos estos partidos, la temporada completa del Gandía en casa. Ahora ya hay público, pero cuando han venido mal dadas y no se podía acudir al Olagua, y estaban las cámaras de Telesafor también para ofrecerles los partidos de una temporada que en principio parecía que iba a ser de color de rosa desde el comienzo, es decir, con un Gandía peleando por las primeras posiciones, pero seguimos arrastrando el mal inicio de campeonato que al Gandía pues le priva, después de un gran 2021, de lo que llevamos de año, pues estar más arriba, ¿no? Sí, pero está penalizándole ese arranque que va a tindre tan ruin, perdido claro. Y bueno, la verdad es que sí que ser de la entrada del año, pues el equipo está muy mejor, diferencia. Però bueno, porta ese lastre darrere que és complicat de traure. Tot i que encara queden partits per a poder donar la sorpresa. Así es. Bueno, nos confirman efectivamente lo que ya había hablado con Iván Malón, ¿no? Que tiene una pequeña rotura y que, bueno, pues antes de que la cosa vaya a más y que se extienda la lesión, bueno, pues mejor parar, efectivamente. Y creo que con bastante criterio. Buen criterio, sí. Muy buen criterio. Eso es, justifica un poco y explica un poco la celeridad en el fichaje de Mayol, que a algunos nos sorprendió porque contábamos, bueno, Ramiro, Amarilla, Malón, Benji en el medio centro y demás. Tampoco era una posición que hiciera mucha falta. Pues ahí lo tienen. Falta sí. No faltísima. No, es que, bueno, futbolistas están parlando, somos buenos futbolistas, pero todos tienen una edad considerable. Entonces, Y venimos de lo que venimos, claro. De dos meses parados. Sí. La preparación es la mateixa, el cos no está en las mateixes condiciones y siempre hay molestias que te impedicen pues participar en el partido importante como el de hoy. Si no tienes un fondo de banqueta interesante, pues no vas a arribar, ¿no? El Gandía fue bé en la incorporación de estos futbolistas, tot i que es un equipo prou bien compensado, pero bueno, ahora mejor encara, ¿no? Le cuesta al Gandía sacar el balón bien organizado desde atrás. Fíjate, claro, es que no nos hemos parado a pensar. Uh-huh. Sí. No está Amarilla, no está Malón, que son dos
grandes centrales, pero son los dos organizadores del juego del equipo. El 50% de las acciones ofensivas del Gandía son un envío largo, o bien de balón, o bien de amarilla. Y eso ya se tiene que notar, claro. Se han de notar, es precís, perquè són gran part, recordem, els últims gols en els últims partits, en l'últim va haver empat a 0, però en l'anterior, llançament llarg d'Ivan Malón per a Salva Martí i el gol immediatament de l'empat, recordem, ara front a la Nucía. Ara mateix, el que estàvem parlant, estava dient Lauro i estava dient Ramiro. Ramiro lanza los cruces de arriba, lanza los cruces. Pero claro, la idea de balón, el desplazamiento de Ramiro, no es Mateix, el Mateix que de Amarilla. Claro. Tiene otras virtudes, Ramiro, que son complementarias con Amarilla y con Malón, que es la velocidad, que es la resistencia, que se lira todas. Sí, sí. La edad también, evidentemente, sí. Pero la edad también tiene otras dificultades, que es un poco también en la templanza, el saber elegir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso lo da el tiempo. Juega Gandía con Gonzalo, embotellando al Alicante en su área. Ahí recibe Juanra, el último fichaje del conjunto Gandía. Se va a encarar, se va bien Juanra, qué bien, por banda derecha. La va a poner, ¡rasa! El remate de Chivo en el primer palo. El balón que se va por encima de la portería. Reclamaba Chivo, no sé muy bien qué. El árbitro que se encara con él, Manuel López de la Torre. El balón ahí perdido en la línea de fondo. Y me llama bastante la atención la indumentaria del guardameta del Alacant con la indumentaria de los árbitros. Uno un poco más fofi que los otros, pero... Sí, pero he visto cosas peores en las que se ha pedido el cambio de camiseta. Sí. Per cert que el porter de la Universitat d'Alacant, Álvaro, del que hem parlat, és la segona titularitat. No és el porter habitual de l'equip universitari. De normal, cuidado, cuidado, peligro. Llega el Alacant por la banda de Kiko. Kiko ahí, cuidado. Se queda solo. Oh, menos mal, Benji. Menos mal, Benji, que acaba de salvarle la papeleta a la defensa del Gandía, porque se había quedado prácticamente solo Kiko y sigue insistiendo el Alacant. Despeja ahora Mayol. Tiene dificultades el Gandía en defensa, se nota claramente. Ahí está, tratando de sacarse el balón de encima Dani. Llega como una auténtica salvación Granay. No consigue contactar con Salva. Soltó la pierna a Salva y la primera cartulina amarilla del partido. Sí. Que la va a ver Salva porque le dio con gana, ¿eh? Le dio con gana ahí a Carlos, que es el jugador que está tendido sobre el césped. A Dani, perdón. Y la primera cartulina amarilla que ve el extremo de Rótova, Salva Martí. Hem vist ahí una acció defensiva espectacular de Benji, que ha sigut una cobertura defensiva als dos centrals que estaven desplaçats del lloc, i ell, des de la seva posició de mig centre, ha vingut a cobrir l'esquena un poc de Mayol, que havia caigut, havia basculat un poc. En l'àrea pequeña. Sí. O sea, esa acció defensiva és, bueno, és salvar un gol. Sí, sí, ha salvado un gol perquè s'havia quedat després del recorte el delantero de l'Alacant solo frente a Pablo Coronado. I ahí estuvo Benji para desbaratar una acció que la anotamos como la jugada más peligrosa, por lo menos desde lo que llevamos de partido, quizá incluso a la altura de ese remate de Chimo al primer palo después del centro, en la buena acción también de Juanra. Estamos viendo un partido de toma y daca, ¿eh? No nos podemos quejar. Igualado. Partido igualado en la que los dos equipos llegan con bastante facilidad a las inmediaciones del área contraria. Seyens, qué buen pase para Juanra, recibe Juanra, la para con la planta, el recorte, ahí está Juanra. Fuera en el lateral de la portería. La acción individual de Juanra, que ha destapado el tarro de esencias ahí en ese palmo de terreno de juego para lucirse y para acabar rematando un balón que golpeó en el lateral de la portería y que a punto estuvo de convertirse en el primer gol del Gandía. Lo estábamos diciendo, los dos equipos llegan con facilidad al área contraria prácticamente. No hay lugar a la tregua. Y amarilla para Seyens, ya van dos. Ya van dos jugadores amonestados en las filas del conjunto gandiense. Salva Martí, que lo vio hace un instante, y ahora Seyens, que también ve la cartulina amarilla. No va el colegiado con chiquitas a la hora de amonestar. Y lo está haciendo... Bueno, pero lo que estén bien, Juanra, acertat, ¿eh? Sí, molt acertat. Les dos accions que he tingut de uno contra uno les ha resolt perfectament. I bueno, i està donant-li... Bueno, les accions de Perí estan venint per la banda d'ell i està molt, molt actiu, no? Així és, la veritat que se'l fitxava, no?, per a fer aquest tipus de coses. Possiblement no tan pegat a la banda, d'inici se'l fitxava més com a... Cuidado. Uy, otra vez ahí en el ataque, este jugador pequeñito pero rapidísimo, Kiko, que a punto ha estado otra vez de crear peligro. El partido es un correcalles, ¿eh? No hay ningún medio campo de los dos que imponga un poco su ritmo, de ahí que el balón esté más veces en las frontales de ambas áreas que circulando en el centro del campo. Juega Dani con Carlos.
El central que la pone arriba larga, buscando el desmarque otra vez de Kiko. Llega Ramiro y ahora Mayol, que no anda con chiquitas en el despeje. Le cae a Seyens, tocando y bajando la Seyens. La combinación en banda con Salva, que cayó al césped. No indica nada al colegiado. Y ahora balón para Gandía, le protesta ahí Lauro. Pero en la primera parte, o sea, a principio de comenzamiento del partido, parlaba en que Gandía tenía superioridad, pero superioridad numérica. No se está notando, ¿eh? Valga la razón. No, pero yo es que la Alacante está haciendo algo muy bello, es que está retrasando uno de los dos puntos, o ve Kiko, sobre todo Kiko, ¿vale? Porque Blaise es mi referencia, pero Kiko está ocupando un poquete ahí, la posición, fa una variante defensiva y está equilibrando un poco más esa superioridad que tenía inicial Gandía, ¿no? Claro, claro, se nota, además lo hablábamos al principio, si no hay un apoyo bien de la gente de banda que se cierre o bien uno de los dos puntas, que suele ser lo normal, pues ahí el Gandía iba a tener muchas más posibilidades, pero de momento no estamos viendo efectivamente que ninguno de los dos equipos se imponga. Ahí está Blaise, potencia total y absoluta, abre a banda izquierda, Ayub va a encarar a Gonzalo, ahí está llegando Ayub, la va a poner con la izquierda, la pone, aunque rechazó Gonzalo, le cae a Gorcha, que no tuvo ahí la suficiente tranquilidad. Otra vez Blaise encarando a Ramiro, la saca Benji, otra vez ahí en la ayuda defensiva, pero le vuelve a caer a Ayub. Ayub que amaga con el centro, va a encarar a Gonzalo, le gana la partida, la pone ras abajo, ha despejado Mayol, se disculpa con el guardameta que la había pedido, y el balón que cae ahí en las inmediaciones de Juanra con Gorcha. Y Gorcha que la pone arriba para Chimo, que tiene que correr. Ahí va Chimo, encarando a Carlos, que ha salido de su zona. Sigue Chimo con el balón, un poquito forzado. Bueno, y forza el córner. Pero fuerza efectivamente el córner. La acción de garra de Chimo, arrancando desde la banda. Cuando sí, la defensa visitante estaba absolutamente descolocada, hasta el punto que tenía que ir el central ahí. Sí, clavo, el lateral estaba fuera de yo, que el pase de Gorcha ha sido un volvo a la caiguda de Chimo, y Chimo, si encara contra el central, tiene mucha más velocidad que el central, y sabéis claramente. Efectivamente, no es Chimo un delantero centro estático, sino un jugador rápido con movilidad que puede darles problemas. Granell en el lanzamiento de esquina. Está Granell golpeando con la izquierda, la pone muy pasada al segundo palo, va a tratar de evitar que se pierda, pero no lo consigue. Salva a Martí, al que vemos algo inquieto en estos primeros instantes de partido, no tranquilo, no cómodo, y eso no es bueno. Potser falta un poc eixa presència de Salva Martí. De normal entra molt més en joc, sobretot des de la banda, però caient cap al centre. Avui no està fent tant com estem acostumats, i ahir estem notant, no?, eixa falta de claredat en l'atac del club de futbol Gandia. Bueno, es precisamente Salva Martí el que está a la banda para traure un centre. Vamos Alvita, pisó ahí con la plantita y efectivamente ha sacado córner, acción de córner para Martí que beneficia al Gandía. Vamos a ver ese lanzamiento de esquina, si el Gandía es capaz de sacar ventaja, aunque igual que hemos perdido desplazamiento en largo, hemos perdido también potencial en el juego aéreo con la ausencia de Amarilla. Y la ausencia... ¡Ojo! El remate de Chimo en ese rechace de Álvaro, que picó en el suelo y que Álvaro tuvo que sacar la mano para despejarlo arriba. Decíamos que ante la ausencia de Amarilla y de Malón, imagino que habrán otras alternativas. Y de momento ahí hemos visto el peligro. Hay posibilidades. Granell otra vez pasadita al remate de Salva, que llegaba desde atrás en la frontal del área pequeña, el balón que se pierde por la línea de fondo, balón para el Alacant. Bueno, y dèiem, ¿no?, que Álvaro no es el porter habitual de la Universitat d'Alacant, es el segon partit que juga en el que portem de temporada. De normal es Luis Sempere el que ha fet la majoria de titularitats amb l'equip alacantí, però com hem pogut observar ara mateix en el que acaba de passar en ixe remat de Chimo Martínez que picava en terra i que finalment aconseguia despejar Álvaro, bueno, es demostra que per què també és el segon porter i per què confien en ell, no? Perquè és molt de molta qualitat. Ojo que llega Gorcha, el passe de Salva, sigue Gorcha, bien sorteando a su defensor, la va a intentar poner, se la tiene que cambiar de pierna, Gorcha con la derecha, buscando un centro, ahí está amagando, el balón rechazado por Ortiz. Pelotazo largo arriba para Mayol. Ese despeje de Mayol tocando con Benji. Benji con Granell. Otra vez el Gandía jugando bien ahora, tocando, combinando bien el centro del campo. Gorcha golpeó en un defensor del Alacant, el balón que se pierde por la línea lateral. En la acción del porter sabéis claramente les dos, la virtud y el defecto del porter suplente habitualmente, sí, que es que en les isides té molts dubtes, en les isides sí, les medides, les distàncies les tenen el porter que habitualment no juga en partits, pues tenen més
ese distancia menos confianza, ¿no? Tienen las distancias menos controladas, por tanto, les exige el dubte un poco, como se ha visto en la jugada del córner, y después, más reflejos vais de espalda. O sea, porque son porteros que habitualmente fan mucha portería en ese entrenamiento. Claro. ¿Vale? Entonces, dubtan la exida, pero después reaccionan muy bien, ¿no? En el segundo tiro. Así es, el balón arriba, al despejado Benji. Portero que no juega, portero que el viernes se queda ahí haciendo portería más que el titular, machacándose ahí bajo palos, sí, sí, para intentar recuperar la posición en la portería, pero efectivamente que no tiene esa confianza, sí, que pueda tener un portero que acumula, sí, minutos semana tras semana. Ya se lo nota un jugador, imagínate un portero que... Sí, no tiene sobre todo las distancias, las, claro, distancias, las salidas, dudan más, ¿no? Ahora reaccionan muy bien bajo los palos porque están acostumbrados a hacer portería continuamente todos los días. Claro, Graney con Benji, gran fichaje el de Benji, también el de Graney, y arriba el envío para Juanra. Está peleando Juanra y recuperando el balón, jugador eminentemente técnico Juanra. Gonzalo, el lateral, va a buscar otra vez a Juanra, que se había retrasado para taparle las espaldas. Ahora lo intenta él, cuidado atrás, la tiene Seyens, Seyens en la frontal, toca Seyens, Gorcha, que bien Gorcha en el reverso, le cae a Juanra al centro, era Gonzalo, y ha rechazado la defensa del Alacán, le cae a Ayub para tratar de sacar el balón ahí desde atrás. Ha peleado muy bien el Gandía, la tiene Seyens poniendo el cuerpo, la deja ahora sí para la posición de Juanra al centro, atrás, llegaba Gorcha, el remate final de Gonzalo. Y ahora es Gorcha el que lo vuelve a intentar con la izquierda. El balón muy desviado. Bueno, en estos casos també se ha demostrat un poc el que els jugadors són prou tancats. Possiblement l'únic que li puga pegar en els dos canvis és Salva Martí, no estava per ahí. I s'ha demostrat un poc que tant Gonzalo és dret tancadíssim. Gorcha també és molt de xutar en la dreta. Sí, no, sí, en l'acció de abans sí se la tengo que pasar a la dreta. Efectivament, i ara els dos llançaments, tant de Gonzalo com de Gorcha, bueno, pues li han anat a cama canviada, sí, i efectivament... Però jo me quedo una cosa molt positiva, i és que tots els enfrontaments directes un contra un que s'ha jugat, sí, Juanra s'ha guanyat tot. Sí, sí, tots, sí, sí. Tots els cara a cara, tots els dols, està guanyant-los. De ahí que fora titular en tots els partits, en el recambio Escolón, en tercera divisió, a més... aguantant la permanència i aconseguint l'objectiu del club esta temporada, i d'ahir que només arribar i quasi sense entrenar hagi sigut ja titular en tots els partits que també ha jugat així al club de Futbol Gandia. Algo ha vist en ell, Lauro Teixeira, evidentment. No, ha vist, evidentment, que l'1 contra 1 el té molt bo, claro, i que quan t'encara se'n va, no? I això, però bueno, quan tens el valor en la part de dalt, el que vols d'un futbolista és que traga avantatge sempre, i està traguant-la tots els enfrontaments. Ventaja saca ahora a la campo la banda izquierda con ese desdoblamiento de su lateral, que iba a buscar el centro, era Borja, pero fue a tierra Gonzalo para recuperar posición, enviar una línea de fondo y habrá saque de esquina para el Alacán. Partido entretenido, nuestros primeros 30 minutos, ninguno de los dos equipos es capaz de perforar la portería contraria, pero al menos vemos muchas llegadas a... Ya estar atentos ahora, que también perdió potencial per altura ofensivamente y defensivamente también, sí, ¿verdad? Ya que estar en el acción de balón parado muy atento. Cuidado, cuidado ese saque de esquina, porque hay jugadores potentes en el Alacán, arriba, muy cerrado, directamente a las inmediaciones de Coronado. Atrapó ese el balón. El guardameta del Gandía que busca de nuevo la contra, segunda vez a Juanra al pie, el saque de puerta de Coronado al pie con Juanra. Se conocen, ¿eh? Sí, sí. Se nota que se conocen, ese pase además milimétrico prácticamente del guardameta, buscando una acción de contraataque en el saque de puerta. A ver qué la baja. Benji intentándolo con Blaze, que es el que se lleva el balón. Johnny. Ahí está el capitán tocando atrás para Borja. Borja por dentro. Atender a un porter en una treta de portería con la que té el porter de Gandía es importante, ¿eh? Porque bueno, si tienes futbolista rápido y tal, pues es mejor en cara, ¿no? Yo recuerdo porteros como Iván Vidal, por ejemplo, que tienen una treta de portería muy, muy, muy buena. Y bueno, yo tengo un futbolista a porter con Jorge San Miguel, y Jorge San Miguel era un jugador, un porter que tenía el balón de portería y te lo posaba al peu al jugador que volía. Y eso es importantísimo. Cuando ves a un portero sacar así medio de lado, sí, ya sabes que la quiere poner... Sí. No saca por sacar. Bueno, Chimo a la banda derecha. Peligro, Juanra va a encarar. Ahí tiene delante a Borja. Juanra la pone otra vez, rasita abajo. Alguien puso el pie y el balón va a córner. Otra vez para la Gandía. Tiene Juanra esa mala intención cuando pone los centros de ponerlos fuertes ahí abajo.
Y vamos a ver si alguien es capaz de conectar uno de esos centros. Esos centros por delante que hace defender al central cara a su portería es una complicación para el central, porque en un despeje se la puede tirar dentro. Claro. Entonces esos pases adelantados son siempre muy, muy complicados. Cuando el portero acaba la jugada mirando a su propio portero, cuando el del central acaba mirando a su propio portero, peligro en la condomina, que suele decir. Granelli en el saque de esquina. Ahí va Granelli, a la corta. Estrategia. Pero no hubo nadie, no se entendió con Salva Martí. Ni con el jugador que estaba en la zona de rechace, que a lo mejor era quien tenía que ir a por ese balón, no lo sé, si la jugada ensayada indicaba otro movimiento, pero a fin de cuentas el balón se ha perdido por línea de banda a favor del Gandía. Gonzalo será quien lo ponga en movimiento desde el lateral. Ahí va Gonzalo, buscaba a Juanra, pero ha despejado a Yub, buscando a Blaise. Saca Benji. Pero Benji en las coberturas es sí, sí. Pequeñito pero matón. Sí, sí. Benji. Está ahí agranando lo que cae, ¿no? Ahí está, sí. Ahí Garrere. Y... yendo a todas las cruces, sí, a todas las coberturas, haciendo el papel que hace habitualmente Ramiro, con otro estilo, con otras características, sí, pero más o menos es el mismo papel. Ha cambiado el técnico las piezas, pero no la manera de funcionar del equipo. Eso sí, que es verdad, ya lo hemos dicho, vemos muchos menos desplazamientos en largos desde atrás, ¿eh? Sí. Mucho menos. Juega el Alacant, es su lateral Borja el que pone el balón arriba. Buscaba Blaise, ha sacado Ramiro como ha podido, pero el balón prácticamente se va a quedar en el mismo sitio, muy bombeado, al choque ahí Benji. Sí, es un rotovato, vamos. Han chocado los dos. Se han portado el balón y el que pasaba Perellita. Sí, sí, se han ido ahí los dos con fuerza. Me pita falta, ¿eh? Jugador tendido ahí. Y el juego está interrumpido. Sí, quan sembla que sí que han d'entrar les assistències mèdiques de la Universitat d'Alacant per veure l'estat del jugador. I aprofitem per recordar que, com poden veure les seves pantalles, Mar Blau està vigent, així, a la ciutat de Gandia, també a la Grau i a la platja, des de 1983. Fa 38 anys, que quasi em costa fins a dir-ho la quantitat de temps que porten donant-li el seu apartament en estiu, disposant la seva propietat per a posar-la en alquiler o, per què no, també posar-la en venda i guanyar-se eixe dineret extra, o també una cotxereta al centre de Gandia, un trastero per a guardar la roba durant els mesos d'estiu, la roba d'hivern, el traje de fallera, el vestit de nòvia ja pel resto de la teva vida, o no, o no, mai se sap, no, Jesús? I lo important és que en Mar Blau tens qualsevol solució immobiliària fàcil, fàcil, i a més amb moltíssima rapidesa. Per què? Pues perquè tenen l'experiència de 38 anys, per això són experts immobiliaris des de 1983, recorden, en Mar Blau, que tenen fins a 3 oficines repartides en Gandia en diferents punts de la ciutat, del Grau i de la platja. Quan continua el joc parat... Un poquet allunyat, però bueno, sembla que té la intenció de tirar a la porteria, Johnny. Vamos, sí, un poquet. Tota la mirada a la posada, sí. Ahí va Johnny, dorsal 10, con la zurda, pega, sí, directamente pues fuera. No anava mal, ¿eh? Pero con muy buenas intenciones... ese disparo de Johnny desde esa posición alejadísima, pero que buscaba los tres palos de la portería defendida por Coronado, que será quien ponga el balón en juego desde esa línea del área pequeña. 35 minutos de partido. Gandía que tiene que ganar hoy para no despegarse ya casi definitivamente de los de arriba, aunque, como hemos dicho, hay un partido. Hoy más que despegarse es una oportunidad de acercarse, porque hay emparejamientos directos que pueden beneficiar mucho al Gandía. Pero claro, si hoy no ganas, es una ocasión que se pierde, porque en ese partido Alacant-Jávea puede haber seguramente un damnificado, si no los dos, si se empatan. Coronado. Anda por ahí Blaise en la presión. Arriba Coronado, buscando a Gorcha. En la caída ahí con Borja. Recupera Johnny. Johnny atrás con Dani. Dani arriba, largo. Ahí corta Benji, bien colocado.
Seyens combinando con Gorcha. Bien, bajando la Gorcha. Balones para Juanra. Está Juanra tocando con calidad la banda para que hagan un 2 contra 1. Ahora no, 2 contra 2. Granay que opta por el centro. También Rasito. Le cae ahí otra vez a Juanra. Peligro. Juanra sigue el 19 del Gandía con el balón para sacar petróleo. Para sacar petróleo. No le quedaba ángulo, pero ha forzado el córner. Sí, pero, jugador diferencial. Sí, Juanra, cuando veo que, sí, mientras participa en la banda, ve, pero cuando veo que no arriben el balón a la banda, pues se tira a Capadín, se replega el balón, se la chúa ahí. Bueno, es un futbolista interesante. Sí, sí, sí. Muy, de mucha calidad. Juanra va a sacar el córner. El Gandía va a ser Salva Martí, que golpeará con la pierna derecha. Vamos a ver si saca algo el Gandía de esta acción. Ahí va el derroto, va. Lo hace abierto atrás, deja pasar Ramiro, viene Graney, otra vez la jugada ensayada y el Gandía claramente ha optado, ya que no tiene a las torres, el balón jugarlo por fuera. Ya van intentando en l'anterior, aquesta jugada d'estratègia que no ha funcionat. Ara sembla que almenys sí que han connectat els jugadors, però el llançament d'Adrià Granell, bueno, ha sigut molt desviat. La Universitat d'Alacant és un equip un potencial per alt important, ara, no? I es col·loquen defensivament bé. I ara és Gorcha. Claro. Ara és Gorcha el que saca, lo hace pasado al segundo palo. Uah, el remate ahí. El balón es para disputarlos per dalt, pues tenen molt que guanyar ells perquè, perquè tenen més potencial. No? Per tant, utilitzar aquestes accions d'estratègia, si estan ben fetes, pues poden ser bones. Clar. Algun gol hem vist, de jugada d'estratègia. Recorde uno de Salva Martí amb Adrià Granell sí, a la banda on ara defensa Pablo Coronado. Que també recorde, no?, que aquesta estratègia que porta també Jesús Naveiro en moltíssimes ocasions pues es demostra també en el terreny de joc. Avui per ara no. Bueno, pues sigue el Gandía poco a poco adueñándose del juego del partido. El balón para Gorcha, trataba de bajarla, no pudo. Sí lo hace Granell con calidad, pinchando el balón, como se suele decir. Y ahora Salvita, el que no consigue, hoy no está fino, Salva, por lo menos en estos primeros instantes del partido, en esta primera media hora. Benji al cruce, persiguiendo con un auténtico jabato ahí a Alex. Partidas de Benji Will, sí. Yo, para mí, lo que más me está agradando es Benji y Juanra, son dos favoritos que están. El equipo está bien en línea general, pero los dos me destacas, pero lo que el meu criterio son ellos dos. No? La veritat que dels minuts que portem disputats avui, ja quasi 40, falten 5 minuts per a que acabi el temps reglamentari d'esta primera meitat, quan és Pablo Coronado el que semblava que es posava en perill en esta jugada. Ha despejado ante la presencia de Kiko, balón arriba, la Daniel que ha cortado, un balón muy elevado que tiene que pelear ahí, Chimo que ha bajado ahí a tratar de recuperar, buscaban conectar con Salva Martí, pero no es posible. Y el balón de nuevo en la línea de banda, perdido, para que saque Graney con Mayol. Javi Mayol, el debutante hoy, el redebutante. No sé cómo se dice que uno debute después de no haber estado, después de haberse marchado, pero bueno, redebut o como se llame, el regreso, la reentré, todo esto. Bueno, Mayol, que hem de recordar que en Lauro Techeira ya va a estar en los dos partidos. Cuidado al centro, pasado, tiene que despejar la defensa sin complicaciones. No, me recuerda la situación aquella de Javi Calleja en el Villarreal, que se va, él va a tirar, él va a tornar a pillar, se va a tornar, van a cambiar de entrenador, se va a tornar en la mateixa temporada. Así es. Y va a dejar al Villarreal en muy buena posición. Sí, sí, sí. Más rocambolesco aquello que vuelva un jugador. También dicho eso de paso, que encima salga bien. Sí, sí. Bueno, Martín, lo vuelve a intentar la Gandía en el saque de esquina. Otra vez pasado al segundo palo. ¡Opa! Ha sacado despejando de cabeza de puños Álvaro, pero se llevó un encontronazo tremendo. Se pudo hacer mal, ¿eh? Mm-hmm. Y ahora sí que está decidido en la Ixida, ¿eh? Ahora está muy bien. Pero cuando... Per fi una vegada el decidissis a l'eixida i el passa una cosa d'esta. L'altre igual ja no hi sé. Exacte. No sé jo si és massa positiu per al, sí, per al porter. Els porters estan fets d'una altra pasta. Sí, també és de veres. Per jugar de porter estan un poc pillats. Sí. Després es demostra en la vida normal. Pregunta-li a qualsevol que ha sigut porter en esta ciutat. Bueno, 41 minuts, 15 segons ara mateix de la primera meitat. Club de Futbol Gandia 0, Universitat d'Alacant 0. A veure si en estos últims minuts podem veure algun gol blanquiblau i anar-se'n. Ostres, el descans amb un gol seria espectacular. Per al vamos a verlo, vamos a ver. Seyens abre en banda, a ver si funciona la sociedad por la banda izquierda. Martí, Chimo, le cae a Gorcha, 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 fuera.
El remate de Gorcha en la frontal la tenía botadita, quizá un poquito con efecto, y el balón se descoró a la derecha en ese remate que tenía toda la marquita de los goles de Gorcha. Y ahora la suba como bueno, ¿eh? Sí. Marca, ahora la suba como bueno. Seguramente el balón al botar seguramente vendría Rodán también, de ahí que se le han hecho. Bueno, anat rebotada cap a la dreta, sí, sí. Però era marca de la casa, eixe valor per a Gorcha, que ja sabem, ho hem parlat en moltes ocasions, el dur, el tir dur que té Gorcha, sí, des de fora de l'àrea. Eixes accions que vols agarrar molta potència, li peguen un poc d'empeine frontal, un poquet exterior, sí, i agarra, sí, massa exterior i se'n va. No? Se'n va. Sí, sí, hablábamos antes de la semivolea de Coronado y de la de Iván Vidal, Vidal que nos recordaba mucho... A ella, ojo que de peligro, ataca por la derecha Juanra, acude al cruce, es Carlos, que se lleva victorioso ese balón para ponerlo largo arriba y que trate de despejar ahí con dificultad Ramiro. Tú hablabas de Iván Vidal, yo recuerdo una temporada con Iván Vidal de portero y Molina de delantero. Imagínate. Jorge Molina. O sea, vale. Todo lo que sacaba lo recogía Molina y era saque de portero gol, saque de portero gol. Sí, Molina, de gran recuerdo esta semana para del Barcelona. Para cuidado con el Alacant y ojo porque hay falta que favorece al Gandía. Y decía lo de Iván Vidal, pues nos ha recordado esos dos pases que le ha metido en un saque de puerta Coronado a Juanra. Del tema de Iván Vidal, me dice Gabriel Carrión que le ponía la red de balón, era su entrenador, sí, de porteros en esa temporada además, sí, 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 que le ponía la red de los balones a 70 metros y el tío la sacaba de portería y se la ponía toda adentro, recogían los balones así. Pues imagínate si en lugar de estar la red está Jorge Molina. Pues ya me dirás. Pues nada, ya me dirás. Aquel año era, pues bueno, el Gandía ganaba, gol de Molina. Volvía a ganar. Algo parecido en Pego con Jorge San Miguel. Y Natalio, arriba, ¿eh? Natalio, que era, no eran las características de Jorge Natalio, Molina. También llegó a... Natalio jugó en el Castellón, era un jugador muy bajito, uh-huh, pero muy rápido, muy rápido. Y Jorge San Miguel sacaba y Natalio las corría todas. Pues aquí era igual con Jorge Molina y iba a pillar. Sí, sí. Son esas conexiones, esas sociedades que tanto se ha escrito de ellas. Microsociedades dentro de un equipo. ¡Cuidado, gol! ¡Juanra! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Juanra! ¡Golazo de Juanra! Hablábamos de las sociedades, el centro medido, Juanra llegando desde atrás. ¡Qué dificultad tenía ese remate! ¡Cómo la ha empalado! ¡Cómo la ha bajado Juanra! ¡Y el golazo del Gandía! ¡Gol del Gandía! Minuto 44, marcó Juanra. Marcó el equipo de Lauro Teixeira, que se adelanta en el marcador prácticamente a la llegada del descanso de este partido. Golazo de Juanra, el Gandía que se pone por delante. Vaya chicharro que acaba de meter Juanra. Sí, Amuns está, se humereix porque yo creo que es el futbolista, sí, más activo de toda la primera parte. Y bueno, y también el equipo se humereix per ocasión, ¿no? Porque las ocasiones más claras están siguiendo entonces en la portería de la Universidad de Alacant. Y a més, estaven comentando, ¿no? Qué importante sería marcar just ara en este momento, just abans del descans, estos gols que solen dir-se, ¿no? Gols psicològics, perquè te'n vas al descans en una cara de dir, podríem, estàvem tot tranquil, estava la cosa igualada i anàvem al descans 0-0 i en el 44, ara ja en el temps reglamentari finalitzat, o sigui, bueno, pues te'n vas en un 1-0 en contra per a la Universitat d'Alacant i en una cara mig de bobo que no saps massa bé què ha passat. Veurem com acaba esta primera, insiste el Gandía, primera part. Insiste el Gandía con Gorcha para Salva. Peligro otra vez. Le faltó un poquito ahí para llegar otra vez a Juanra. Está muy activo. Y que es el jugador, como decía Jesús Moratal, más incisivo del Gandía en esta primera parte. Coronado. Para añadir ahí algunos segunditos al crono, porque estamos prácticamente llegando al descanso. No ha habido demasiadas interrupciones, por lo menos no muy largas. Y vamos a ver qué prolonga Manuel López de la Torre, el colegiado del encuentro. Coronado arriba, otra vez, buscando a Juanra en la semivolea. Aunque el balón le cae a Borja, que la baja. Intentaba buscar el cañito ahí con Juanra, pero a la policía con pistolitas, sí, de agua. Gorcha, frontal. Gorcha. Qué pena. Qué jugada de Gorcha, señores. Qué jugada de Gorcha. Que a punto estuvo de conseguir el segundo gol. Y dejar ya cabo al Alacant, que en estos últimos instantes de la primera parte está acusando ese tanto de Juanra. Y está contra las cordes. Y es una pena que esté acabándose la primera parte. Sí, ganaba porque, dirte. Podría llegarse 5 minutos más, sí, y no pasaría res, ¿eh? Sí, porque sí, el Gandía está volcado, está en la, bueno, en la adrenalina, ¿verdad? Ver nubes del gol, ¿no? Y podría rematar el partido si durara 5 minutos más, ¿eh? Vamos a ver, Granell.
Últimas acciones de la primera parte. Granella pone el primer palo. Ha tocado de nuevo Gorcha y final. Final del partido. Lo pichor que pudo pitar. Final del partido. De esta primera parte en el estadio Guillermo Laue. El golazo de Juanra, que adelanta momentáneamente al Club de Fútbol Gandía, que busca 3 puntos de oro en su lucha incansable por enlazar con los de arriba. Se retiran los jugadores, 1-0, arriba el Gandía. Así es, victoria momentánea, victoria de esta primera parte por parte del Club de Fútbol Gandía en el minuto 44. Juanra rebía un pase desde la banda, es que remataba de primeres amb toda la tranquilidad amb l'interior en el post baix del pal dret. Y fea les delicias del Club de Fútbol Gandía. 1-0 frente a la Universidad de Alacant en este partido que pueden ver, entre otras cosas, gracias a Marblau Experts Inmobiliarios. Nosotros vamos a hacer también un xicotet descans y tornemos en unos minutos just abans de que comience el partido. Fins ara. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. La veritat és que no ha eixit un mal dia per estar així al Guillermo Laue. Estem disfrutant del solet, estem disfrutant d'un bon partit de futbol. A més, estem disfrutant per ara d'una victòria blau... Ja ho diré. Blanquiblava. Anava a dir blaugrana. Blaugrana al vent. Te sabiste el plumero. Has hecho un tano ara mismo. Acaba de hacer un tano. Una victòria per ara a Blanquiblava. I a més, avui podem també dir que el nostre company Jordi Català està disfrutant d'un gran dia de solet, avui el dia del seu aniversari, i així volem felicitar-lo públicament. Feliç aniversari, Jordi, que segur està sentint-nos ara mateix. Bueno, com dèiem, partit que per ara a la mitja part, amb gol de Juanra al minut 44, porta la victòria del Club de Futbol Gandia front a l'Universitat d'Alacant, un partit que, com dèiem, és importantíssim aconseguir la victòria perquè demà a les 6 de la vesprada hi ha un enfrontament directe entre els equips de dalt, el Club de Futbol Independent d'Alacant i el Club Esportiu Xàbia, que passa el que passa en eix encontre, si avui acaba guanyant el Gandia, arrimarà el seu equip al conjunt blanc i blau front als més alts de la taula. Per cert que a les 5 de la vesprada començaven també els partits de dos equips de la comarca de la Safor, com són el Tavernes, que està visitant el Camilo Cano per enfrontar-se a la Nucía B, i el Portuaris, que està rebent en el Fort Llopis al Club Esportiu Dénia. Un Portuaris que, recordem, bueno, té molta necessitat de victòria i que per ara manté el 0-0 al marcador. Quan veuen a les seves pantalles, bueno, els xiquets que han estat també, també és molt habitual, no? Una vegada torna al públic, també tornen aquests jugadors de les categories inferiors que estan també entrenant durant el descans. I com veuen també a les seves pantalles, hi ha l'Universitat d'Alacant, que ja ha eixit dels vestuaris, ja es troba al terreny de joc. Estem esperant que el Club de Futbol Gandia faci el mateix.
Eixca. Lauro Teixeira, almenys, ja ha eixit. Jesús Naveiro també està al terreny de joc. Falta que els 11 jugadors i també els suplents apareguen pel terreny de joc i comencen, ahí veuen, els més menuts d'esta casa, els, el futur ja. Del club de futbol Gandia i el seu entrenador, exacte, ja. Rafa Català. I el Rafita Català, que és un fenomen i que lleva dècades, jo diria, més d'una dècada entrenando en estas categorías. Rafa Català, que llegó a debutar con el primer equipo del Gandía, no sé si en segunda B, desde luego, sí, en segunda B con César Ferrando, creo que estaba en ese equipo, y recuerdo también en el equipo de Paco Parreño, en tercera división, aquella temporada en la que el Gandía hizo un equipazo brutal. Ya ha llovido ya. Ha llovido, sí, pero tengo una memoria que... Para otras cosas no, pero para eso me recuerdo a mí mismo lo mayor que me estoy haciendo. Eso... Porque el partido de la temporada de Parreño como entrenador, te digo la alineación con algunos jugadores en aquel equipo, por ejemplo, Villena de central, con Aguilar, por ejemplo, tal Larios, que jugaba de atacante, era un equipo muy potente que hizo el Gandía con Cudi en banda, hizo el Gandía para intentar subir. Y que la cosa no salió muy bien. Tampoco. Yo recuerdo más la época de Astorga todavía. Anterior, bueno, ahí ya te vas a ir muy, te vas muy para atrás. Yo en la época de Astorga venía de la mano del papá aquí a los partidos. Y era pues la época en la que el Gandía debutó en segunda B, después de aquel flamante ascenso, si no recuerdo mal, con Quique Hernández en el banquillo, en el que el Gandía estuvo en aquella segunda B. Ahora que está tan de moda cambiar los nombres de las categorías, que me parece que al final de todo es un engañabobos, porque están subiendo a categorías que ya existen, es decir, voy a subir a la no sé qué, cuando es realmente en la que estás. Sí. Te mantienes realmente. O sea, es como estar en unas escaleras de estas mecánicas. Pero andando al revés. Que va bajando y en la escalera va subiendo y estoy bajando. No, estás igual. Estás en el mismo sitio. He subido a la segunda B Pro, pues a lo mejor estás en la misma. Sí, parecido. Y es un poco lo que ocurrió también cuando aquella segunda B tenía un grupo, creo, dos grupos, y era como, vamos, una liga semiprofesional en la que llegó a estar el Gandía después de aquel ascenso en la 85. Debo deciros 86. Que ahora entiendo por qué os pintan tanto las canas. Bueno, porque vamos cumpliendo unos años, a unos más que a otros. Y más que caigan. Y más que caigan, eso es. Ojalá y que sigamos contándolo. La verdad es que sí. Que no es mala señal seguir contando que el Gandía sigue en pie, que el fútbol en la ciudad sigue en pie y que, bueno, pues ha habido un pasado muy bonito, con luces y con sombras, ¿eh? Porque igual que estamos hablando de momentos muy bonitos de recordar, ha habido momentos chungos, ¿eh? Sí, pero al final el fútbol se mantiene. Yo lo sé porque esta semana están con el tema de la Superliga de Florentino y dice que se va a acabar el fútbol. No, se acabará su fútbol, pero el fútbol no se acabará. El fútbol este no se acabará aunque no haya Superliga. Bueno, ya pueden escucharlo en sus micrófonos. El aire que acaba arriad de arrancar. Arriad las velas, que diría el otro, porque ahora tenemos un poquito de vientecito en este arranque de la segunda parte. Ahora ya sí, en movimiento el balón, ¿eh? Ha comenzado el partido. Recordemos que estamos en directo Telesafor con este partido correspondiente a la jornada 19ª de Liga del grupo 5º de Regional Preferente, una jornada que puede ser, si el Gandía acaba ganando, vamos a hacer cuentos de la lechera, Oliva. Juega mañana. ¿Quién juega mañana? Alicante y Javea. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Pues si el Gandía gana... Y el Tabernes se está jugando ahora. Que vale, pues vamos a centrarnos en Alicante-Javea. Si Gandía gana, le va a quitar 2 puntos a cada uno. Y si empatan. Imagínate que empatan Alicante-Javea y el Gandía gana. ¿Se pondría el Gandía a cuánto? A 2 del Javea. Está ahora mismo, se pondría con 31 el Gandía. En el caso de empate, se pondría con 33 el Javea y estaría a 2 del tercero. ¿Y a cuánto del Alicante, que es líder? Se estaría pues a 8 del Alicante. Muy bien. ¿Qué preferís? Ahora la pregunta, ¿qué preferís? ¿Que gane el líder, que empaten o que pierda? Que gane el Gandía. Que gane el Gandía para empezar, ¿no? Eso va a empezar. Bueno, arranquemos por ahí. Intentaba distraeros un poquito en este principio, bueno, pero bueno, vamos a lo nuestro, que es que el Gandía gane por lo menos el partido. Y el 22 que ni nada, no son matices que han acabado. Sí, ¿eh? Sí, son no cambios. Bueno, pues juega el Alacant, era el Esclerc, el que ponía la banda derecha, tocado Kiko, llegaba Yub, y finalmente ha cortado Ramiro. Quizá, y a pesar de que sea un equipo de la comarca, y aquí le damos prioridad siempre a los equipos de la comarca, pero lo que más le convendría, con mucha diferencia al Club de Fútbol Gandía, es que perdiese el Tabernes. Porque al final es la plaza que realmente es el objetivo del Club de Fútbol Gandía, que es esa segunda plaza. La primera está mucho más complicada. Entonces, dentro de la lástima que sea un equipo saforense, el beneficio, claro, es que el partido que está jugándose ahora
en el Camilo Cano entre la Nucía B y el Tavernes caiga del lado del equipo nuciero. Vamos. Sí, sería lo mejor para los intereses de Gandía, evidentemente. Sí. Y lo peor para los del Tavernes. Sí, exacto. ¿No? Que quiero seguir teniendo amistades en Tavernes. Exacto. ¿Eh? No, digo solo los beneficios que tiene el fútbol Gandía, no nuestro. Para nosotros siempre queremos que sean los de la Safor todos los que ganen, sí, que y luego, entre ellos el Tavernes. Luego nos dicen que los de la capital arrimamos. No. La capital nosotros de la comarca. Queremos muchísimo al Tavernes, a Chimenguix, Martí, que está dirigiendo muy bien el equipo. Atrás, Graney la pone, punto de penalti, sacó Dani. Seyens, es Benji el que ha tocado con Gonzalo, la para Juanra, Calité de Juanra, juega mucho con la planta Juanra, tiene rollo fulbito, ¿no? Toques de fútbol sala, sí, otra vez, pam, sí. Plantita, interior, ahora con el exterior ahí buscando un centro, pasado al punto de penalti, recupera Álvaro Martínez en la contra para la Lacanta, abriendo a banda izquierda, cuidado que hay peligro, este es Blaise encarando con terreno. Es complicado defender, abierto para la llegada del lateral derecho Ortiz en banda derecha. Ahí está Ortiz buscando un centro. Ojo. Cuidado, ha despejado Mayol. El balón ahí en la frontal que le cae a Alex Clerc, que de nuevo juega con Johnny. El capitán del equipo se va también con calidad ahí buscando el detalle técnico. El centro va al segundo palo pasado, no pudo llegar Borja. Sí lo hace Salva, que la saca con un envío largo arriba con Chimo, que trata de parar ese balón, que se va a perder por la línea de banda. Faltó ahí un poquito de precisión. Era Juanra el que había sacado la pelota anteriormente desde atrás. Y el balón que beneficia al Alacante en estos primeros compases de la segunda parte. Recordemos, impone el Gandía por 1-0 gracias al golazo de Juanra cuando prácticamente se llegaba a el final de la primera parte. Sí, que es una primera parte que ha anat treballant-se a poc a poc el Gandia i que ha anat guanyant el terreny de xoc i dominant un poc més el xoc. I bueno, i que ha sigut una pena que el gol vinguera en el 44 perquè estava volcat completament i el que diuen, que haver continuat segurament que l'Alacant haver encaixat algun gol més que haver sigut definitiu, no? Però ara, després del descans, 10-15 minuts de paró, pues, torna tot un poc a començar de zero i hem de tornar a treballar el partit com estàvem treballant en la primera part. Nunca... sentó también un símil o un dicho pugilístico, ¿no? Le salvó la campana, al Alacant. Aunque ahora insiste el Gandía con este hombre, con Juanra. Va a buscar el centro, bueno, medido. Bueno, ¡qué bueno, bien! ¡Salva! Bueno. ¡Qué bueno! El centro de Juanra desde la derecha. Puso el ojo, apuntó y allá fue la bala directamente a la cabeza de Salvita Martí. No es su fuerte el remate de cabeza, todo hay que decirlo. Pero ahí se había quedado prácticamente solo en ese centro que comentaba anteriormente Jesús Moratal, nuestro comentarista, de los centros que pone a la espalda de los centrales, que les vuelve locos a los defensores y que tanto daño hacen en los ataques. Estamos viendo lo del Gandía, ¿eh? No, está muy bien Juan Rey. Además es un centro inmejorable, ¿no? Apenas que no ha conectado bien el remat Salva, porque era una cosa clara de gol, ¿eh? ¿Qué fichaje ha hecho el Gandía? Sí, sí. El fichaje de Juan Rey es brutal. Y se está demostrando en todos los partidos desde que ha llegado, ¿eh? Ha mandado a calentar a prácticamente todos los jugadores del banquillo el Club de Fútbol Gandía. Pues sí, todos, salvo Rodrigo y el nuevo segundo portero, Rubén Beltrán, del que, bueno, no hemos mencionado mucho. Sabíamos que las opciones para ser titular... Y Chesa creo Beltrán, que tampoco ha bajado, ¿eh? Sí, es cierto, que me lo estaba tapando un aficionado. Cierto es, y lo que decía Rubén Beltrán, que viene sabiendo que no va a ser titular, pero que veremos qué pasa. Peligro, Salva buscando la contra al Gandía. Está un poquito ahí, veo, muy volcado al Alacant y quizá descuidando las posibilidades de contraataque del Gandía, que puede hacer mucho daño ahí. Sí, el Alacant, si vol igualar, evidentemente que tirar equipos metros más avant, y se puede aprovechar el Gandía a la velocidad. Y más teniendo a Juanra, que es un futbolista que está demostrando que en uno contra uno el TV, en espais pot crear en muchas ocasiones, ¿eh? Y bueno, y Salva Martí también, pero la te gusta, evidentemente. Así es, por aquí pasa David Vila, un histórico también del fútbol local, delegado de campo durante Miguel, tantos años. Miguel. Ahí está. Y Miguel, no te dejes a Miguel. Ah, hombre, don Miguel Palau también por aquí detrás, un grande también. Qué maravilla, bien rodeados de gente de fútbol, sí señor. Juan Gonzalo. Es una alegría también volverse a encontrar con tanta gente. ¡Ojo! De nuevo, el disparo de Juanra. A lo mejor ahora
Hay poca gente, pero hay ambiente. Exceso de confianza. Hay ambiente de Jesús, Juanca, ¿eh? Futbolero, ¿eh? Sí, eso torna a ser el fútbol, ¿no? El fútbol en el grado de. Estábamos solos, ¿no? Y ahora tenemos compañía. Sí, el fútbol en el grado de Puyde semblaba en partido de entrenamiento, pero ahora ya, bueno, eso es otra cosa. En total esencia, ¿no? Es otra cosa. Vamos a ver si poco a poco se va recuperando también la gente para que venga aquí a ver al equipo. De todo depende de que el equipo vaya bien. Si el equipo va bien. No hace mucho veíamos la tribuna llena, hace algunos años, con el Luegandía en promoción de ascenso, y creo que la gente tiene ganas, ¿no?, de ver al equipo de la ciudad pues metido ahí. Ahí va Salva, peleando, ha ido al cruce Dani. Sí, iniciativas de traure al descanso de la que lo reclamamos esta semana. Sí, pues atrau els pares, fa que vinguin els xiquets, i pues, això ha creat un poquet també de futbolístic que a hores d'ara fa falta, no? Pues han hecho caso. Sí, sí, parece que sí. Hemos estado toda la semana dando la brasa. A lo mejor ya lo tenían previsto. También es probable. Pero bueno, me pongo la medalla. Ya está. Hemos estado en la radio dando la matraca. Hay que hacer cosas para que la gente venga. Y las han hecho, pues mira, vamos a pensar que nos han escuchado. ¿Por qué no? Pues sí. Bueno, ha despejado la Laca ante arriba. Ramiro, tocando de cabeza para Mayol. Ahí va Mayol recuperando un semifallo en el despeje. Con la cesión atrás. Coronado. El balón que le va a caer a Chimo, protegiendo con la espalda. El hoy capitán del equipo ante la ausencia de Iván Malón, que recordemos está fuera del equipo titular por una micro rotura y la precaución de no caer en el error de provocar que esa lesión vaya más. Juega Johnny para el Alacant. A la izquierda es Borja con Ayub. Al suelo Benji, que no deja pasar ni una. Sí, está espectacular ahí. Está en plan portero de discoteca. Si no llevas el pase o el sello, por aquí no pasas. Y efectivamente, Benji al suelo, balón cortado y balón para el Gandía. Juega Benji otra vez con Gorcha. Se precipitó en el pase porque tenía más posibilidad de irse por el lado contrario. Ahí había mucha congestión de jugadores. Seyens pide calma, toca con Juanra. La baja otra vez Juanra, tocando con Gorcha. Calidad de Juanra. El balón le cae a Salva Martí. Se incorpora Granell a su izquierda. Va a conectar con él. Ahí llega Granell y la pone atrás. Punto de penalti para Johnny en el despeje. Trata de recuperar la Salva. Lo consigue. Mayol. Benji. Otra vez la pareja Granell. Salva en banda izquierda. Granell que la pone. Despeja Dani. Blaze con Benji. Se la lleva el atacante del Alacant. Skiko. Busca la llegada de Ayú por la banda izquierda. Es este hombre el que recibe, encarando ahí a Gonzalo. Sigue Ayú con el balón. Acude en la ayuda Juanra. Bien en el Gandía, sí, solidario en prácticamente todas las zonas del campo, ¿eh? Sí, al igual que Juanra, entonces uno contra uno se ha guanyado. Gonzalo también está guanyando al seu parell, ¿no? Per tant, el Gandía ni se expecte. Esta banda dreta, esta segunda parte va per este costat, está siguiendo efectiva tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, ¿no? Y estaba parlant per lo que parlava de Benji, ¿no? Benji es el jugador que dien abans, tú juegas de libre pero por delante de la defensa, pues es esa posición, ¿eh? El libero por delante de la defensa, ¿eh? Dice que agrana todo lo que cau. Ahí está Benji, y es una posición importantísima porque equilibra el equipo, ¿eh? Aquí hemos visto también jugadores en este mismo estadio jugando por delante de la defensa bordándolo. Recuerdo a David de las Heras, por ejemplo, uh-huh, en esa posición, o a mi amigo Aguilar, que claro, hizo un año en la temporada de José Víctor, excepcional como medio centro defensivo. Uh-huh. Creo que es de los primeros medios centros defensivos puros que, sí, que yo, por lo menos yo, he visto jugar aquí, aunque ha habido otros jugadores, ¿no?, de pulmones en medio campo, como el añorado Quique Peiró, uh-huh, pero, por ejemplo, de pivote defensivo por delante, sí, de defensa, Aguilar en aquella temporada con José Víctor, que el Gandía quedó tercero por detrás de Barcelona B y Orihuela. Uh-huh. Fue una temporada sensacional. Aguilar, que acabó en aquel Orihuela, con Spin. Bueno, pues primer cambio en la Universidad de Alacant. Era precisamente la pareja de Gonzalo de la que hablaba Jesús Moratal, el seleccionado para ir del camp, Ayub, y entra amb el número 20 a la esquena, Elvis. Sí, és que Ayub, bueno, totes les jugades que ha tingut uno contra uno no ha guanyat cap, no? Per tant, pues bueno, pues van a canviarlo, a veure si per ahí pots guanyar-li alguna disputa a Gonzalo. Y en principio, pues
el Gandía en ese aspecto está mejor, claro. Bueno, pues tuvimos a una semana, hace unas semanas dirigiendo el partido a Alejandro Sanz, hoy tenemos a Elvis. En fin, la cosa va increciendo, sí, claro, en este estadio que ha sido también escenario de grandes conciertos. Sí. Yo recuerdo, yo recuerdo algunos aquí, sí. Hay mucha musicalidad. Recuerdo Mecano, recuerdo el último de la fila, recuerdo... Aquí, ¿eh? Bueno, estamos en un plan hoy remember, que damos un poquito de pena, pero bueno, es lo que hay. Van surgiendo las cosas. Así que Elvis ha saltado al terreno de juego. Uh-huh. ¿Dónde se coloca Elvis? Pues extremo izquierdo, podríamos decir, interior izquierdo. Ha sido, paréis que es un cambio de posición preposición. Bueno, Gorcha ha pasado directo a las manos de Álvaro, que fue quien detuvo ese balón de Gorcha, típico centro, que va con mala idea. Si la tocan bien y si no, si alguien se descuida, acaba dentro de la portería. Toca Benji, casi convertido en central. Granell arriba, con Chimo, intentó bajarla, pero no pudo. El balón se ha perdido por la línea lateral. Bueno, estén tirando un poco de archivo mental porque el partido ha baixat prou en intensitat. Y estem ahí parlant un poc de otros tiempos, porque no, yo creo que la intensidad que había acabado la primera parte ha baixat prou, ¿no? Y ningún de los dos está siguiendo dominador, pero bueno, es cierto que el que te que apostar un poco más en este caso es la Universidad de Alacant, porque Gandía tiene la faena feta de momento. Es el equipo que está per davant ahora mismo. Sí, sí. Me apunta un oyente, cuando hablábamos de los medios centros defensivos, Lozoya, pero yo creo que Lozoya era más organizador. Más organizador. Pero también muy buen Lozoya, futbolista. Lozoya, Akris y todos estos eran más organizadores. Sí, son. Y incluso Akris más jugador más completo, ¿no? Sí. Peleón y también el técnico, pero no tan ultra, digamos, defensivo como era Aguilar, ¿no? Es que Aguilar había jugado también de central. Claro, y se recompuso en esa posición, que la acertó desde luego 100%. El también malogrado José Víctor, uno de los grandes entrenadores que se ha sentado en el banquillo del Gandía. Cuidado con el Alacant, el centro despejado por Mayol. El Alacant que toca atrás, era ahí Alex Clerc, el que había buscado a Dani. Y ahora es Álvaro el que despeja arriba. Ramiro imponiendo su ley. Y como decía Jesús Moratal, el partido está roto en el centro del campo. Pero ahí aparece la calidad de jugadores como Juanra, que pueden determinar en un momento dado. Porque ya, fíjate el espacio que hay ahí. Lástima que no haya visto a Salva Martí, porque semblaba que entraba pràcticament soles. Juanra veu que participa menys ara per la banda i es col·loca una posició de mitja punta, el veiem ahí un poquet en el repliegue de la mitja punta, perquè ahir segurament que participarà més, que bueno, ara torna a caure a la banda, però va buscant un poquet estar en contacte amb el valor, perquè és un futbolista que necessita tindre el valor. I a més se ve bien i la pide, això és una bona senyal. El Alacant abriendo a banda derecha. Ahí va para intentar buscar el centro Ortiz, però el balón favorece al Club de Fútbol Gandía cuando estamos en el minuto 60. Queda media hora para que acabe este partido, que de momento tiene al Gandía por delante en el marcador y que, como decimos siempre, hará bien en ir a sentenciar el partido, porque luego en cualquier acción, cualquier equipo te puede provocar un disgusto. Es importante también que el Club de Fútbol Gandía lo intente sentenciar. En los primeros minutos lo ha intentado, ha tenido varias ocasiones, y es entre de Juanra que ha rematado Salva Martí, bueno, pràcticament soles davant del porter, que s'ha anat directament fora, però sembla que ara mateix ja no el Club de Futbol Gandia, sinó els dos equips han baixat, no una, sinó quasi tres marxes, s'han relaxat, també l'aficionat es veu també més tranquil, evidentment, al final és reflexe del que està passant des del terreny de joc, i, bueno, esperem, m'imagine que els canvis, quan vagin arribant, també aniran revolucionant a poc esta segona meitat, com hem vist també en tots els partits que hem pogut disfrutar així al Guillermo Lagüe a través de Telesafor. Recorden, gràcies a Marc Blau, experts immobiliaris des del 83, fa 4 dies. Doncs mira, segurament el 83, conteu-me, ja que esteu rememorant, un problema o no? No, por no, esa no. Época el Gandía aún estaba en tercera, no había conseguido el ascenso, y por esa época sería el concierto de Mecano aquí en Los Lagos, más o menos, 80, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. 83, yo tenía 13 años. Mira, la semana que viene me lo estudio y te hablo de la temporada 82-83. Claro. Seguramente por ahí andaría Roberto Gil a lo mejor en el banquillo, no lo sé, o quizá antes. Después. Ha despejado la defensa del Gandía Benji con Juanra. El Porto me comenta que está 0-0 al descanso ahora mateix.
Bueno, pues pendientes de cómo le vayan las cosas al conjunto de la barriada del Grau. Mientras ataca el Gandía por la izquierda, no pudo meter ese balón dentro del rectángulo de juego Salva, se perdió por la banda y es balón para el Alacant, que no ha dicho todavía su última palabra en este partido. Johnny, el capitán del equipo visitante, jugando atrás con Dani Coronado, y Álvaro. Álvaro buscando a Elvis, el recién ingresado. Y ahora el balón que le cae a las inmediaciones de Kiko, que trata de armar el ataque del Alacant, jugando atrás para la incorporación de Carlos, el central, que gana algunos metros. Otra vez con Kiko. Kiko encimado por Gonzalo. Pase atrás. Este es Borja. Elvis rompiendo para adentro. Se va Elvis. La pone de nuevo buscando la carrera de Kiko, ya cansado los jugadores de ambos equipos. Recordemos lo que decimos siempre, se nota muchísimo el tema físico en este tramo del campeonato. Sí, y ahora el calor ya empieza también a apretar. También van a jugar su papel, sí. Dani. Ojo, cuidado. Peligro, banda derecha, llegada de Ortiz. Ortiz la puede centrar, la pone, despeja bien el Gandía. Y otra vez el Correcalles. Vamos a ver quién es el primero que consigue hacer gol en estas acciones en las que los dos equipos no parecen muy bien ordenados. La veritat és que Mayol està complint també bé en la seva faceta defensiva, per lo menos en els balons centrats, que ell domina prou bé per dalt, i bueno, i està defensant bé aquestes situacions, no? Que són un poc les úniques que sembla que poden tindre perill, no? Per part de la Universitat d'Alacant. Això és a los per banda i centros a l'àrea, però bueno, en aquest aspecte tant Ramiro com Mayol estan acertats, no? Bueno, 63 minuts del partit, queda menys de mitja hora més el que decidisquen allargar, però ara no crec que el que portem, però no ha donat peu a que s'allargui massa el partit. Però tranquil·litat, quan vegem ahí Adrià Granells entrar. Ha despejado Elvi, le cae a Salva. Ahí está Salva caracoleando en la frontal, intentando quitarse de encima a Johnny, no lo consigue. Y ahora es Elvis, el que la saca otra vez para Johnny. Pide movimientos Johnny, arriba no los encuentra y tiene que retrasar el balón atrás para Borja, que ha entregado mal. Es Gonzalo el que juega para el Gandía. Juanra, con Seyens, otra vez Juanra, tuya mía, ahí en la banda, jugando prácticamente en 5 metros. Los dos jugadores también muy técnicos, hasta que al final sale Juanra por dentro. Para adentro. Y el disparo de Juanra, que pide córner. Pero el árbitro indica saque de puerta. Pero está bien que finalicen todas las acciones, encara que siga en un tir como el de Juanra, que ha anat un pau desviat, pero al menos ya no perds ese balón y te pueden enganchar algún contraatac, ¿no? Juanra en ese aspecto lo fa molt bé, replega el balón per dins y finaliza la acción y el equipo se torna a organizar defensivamente y a no pasar a purs. Gorcha. Y es Gonzalo el que sale con el balón desde atrás, buscando a Benji, tocando bien ahora el Gandía. Benji, Ramiro y Mayol para oxigenar el juego por la banda contraria. Granei con Salva, que se tira para adentro con la derecha, buscando algo, alguien. Encuentra a Gonzalo finalmente en la derecha, que de nuevo busca a Juanra, que es el jugador por el que más veces pasa el balón en cada uno de los ataques. No hay ataque que no participe Juanra. El buen centro y el remate de Chimo al centro, muy bueno, por cierto, de Gonzalo Jiménez, que buscaba a Chimo en el punto de penalti prácticamente, el remate de Chimo que encontró a un defensor y hay saque de esquina para el Gandía. Se van cumpliendo los minutos poco a poco, parece que el partido ha bajado el ritmo. Pero el Gandía tiene que ir a por el segundo gol para sentenciar el partido y evitar disgustos en el tramo final del encuentro, porque son 3 puntos de oro. Recordemos que mañana juega el primero contra el tercero. Gorcha, segundo palo. Salta Ramiro, el balón ahí queda muerto, lo recupera Salva, que hace un amago, va a buscar un centro. No tiene posibilidad, está rodeado. Finalmente, ¿qué saca? Bueno, otra, un córner. Pues un córner. Sí, sí. Muy bien, Salva ahí. No encontró otra salida que provocar el córner. Y aunque el Gandía no va muy sobrado hoy de efectivos para buscar el remate, sí que está sacando acciones de cierto peligro en las jugadas a balón parado desde la esquina. Golpeará Granei. Va a ser abierto porque es zurdo. Ahí está, al punto de penalti. Salta Ramiro, no tenía ventaja.
Despejó la defensa del Alacán. Tiene que llegarse Jens para bombearla con Graney. Madre mía, Graney, cómo la ha bajado ahí. Bien con Gorcha otra vez. Graney la centra. ¡Chimo! No pudo conectar bien Chimo el centro de Graney. El Gandía que sacó ahí muy bien esa acción en la banda izquierda con Graney y con Gorcha. Pero el centro al final no encontró un claro rematador y el balón favorece al conjunto alicantino. 66 de juego. Sigue valiendo el gol de Juanra en la primera parte. Un golazo, por cierto, que de momento le da los 3 puntos al equipo de Lauro Teixeira. Sí, pero bueno, el Gandía está bien, que no te que arriscar, evidentemente, pero bueno, esos resultados tan curts, sí. Fa que bueno, que en una jugada balón parado, en cualquier errada, pues pueda equilibrar el partido de Alacant, y el Gandía habría de intentar rematar el partido el antes posible, ¿no? Porque bueno, porque no ser más en ese resultado tan curto, al final se te puede escapar, ¿no? Bueno, pues ataca el Alacant, Johnny, peligro, ¡buah! Metió la mano ahí Benji, falta de tarjeta. Tercera del Club de Fútbol Gandía. Recuerden, la primera ha sigut per a Salva Martí, después Seyens per protestar, y ahora Benji es el que rep la tercera tarjeta groga. Tercera mes del partido, porque los alacantins no han rebut encara ninguna tarjeta. No. Y esta es la primera, esta es la tercera, dic, per al Club de Fútbol Gandía, en el 67, per a Benji. Y en relación a lo que deia Jesús, encara que la dinámica y el equipo ha cambiat prou desde la primera volta a la segunda, no han de oblidar que en la primera volta el Club de Fútbol Gandía anava guanyant 1-3 en el front de la Universitat d'Alacant, i finalment els alacantins, els universitaris, li aconseguien empatar el partit en qüestió de 20 minuts i posar el 3-3, que seria el que s'aniria finalment al marcador. I per tant, si en aquella distància... Tiempo muerto, ¿eh? Tiempo muerto. Tiempo muerto en el Guillermo Lagüe. Sí, sí. Para pegar un traguito. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Sí. Para refrescarse, porque parece que no, pero el calorcito empieza a apretar. ¿Tienes tú un...? Tenemos el bascoy, como es diu, el tenim rochet. Bueno, pues no, fíjate, yo he dicho tiempo muerto, pero es que es tiempo muerto. Es que es tiempo muerto, tampoco. Están los árbitros también. Ya comienza a hacer una temperatura como para, bueno, para pararlo un poco. Pero bueno, me amore. Esto antes, Santi. Eso no va a irte. Me amore. No se veía. No. No. Jo que em digues que això ho comencen a fer a mitjans de juny o inclús principis de juny, ho entendria. Sí, clar, aprofite que ha sigut un paral·lel. No, però sí, s'estableció també este tipus de mesures, sí. També, quan els equips volvieron, perquè no estan bé els equips, entonces jo crec que hay que tener també un poquito de ese criterio de estar pendiente també del estado de físico de los jugadores, de su integridad també, però és verdad que tampoc es que haga un calor aquí no. Fa caloreta, però fa aire també. De verano, bueno. És una mesura que no aconseguís encara recordar massa bé els cool breaks estos del que parles, Jesús, que es va implantar a partir d'un mundial, si no recordo mal, no sé si va ser Brasil. És possible que... Un mundial de Brasil, sí, o ser, no, una competició internacional d'aquest estil, i que després es va veure reflexada en algunes competicions també nacionals. Sí. Y que además algunos técnicos, había un entrenador que para las triquiñuelas y era un avanzado, que era Bilardo. Y que tenía perfectamente establecidos los puntos donde dejaba cubitos de hielo, bolsitas con hielo, bolsitas con... Y las botellas de las que debían beber los suyos y los contrarios. Sí, sí, lo tenía todo planeado. Al límite del reglamento. Pero estamos hablando de en aquel mundial, en altura, pues ya me dirás, en México, en verano, en altura, pues para morirte. Tela. Quan sembla que veurem quan li dona permís l'àrbitre per a poder fer un canvi, però Mamadou Keita serà el nou canvi primer del Club de Futbol Gandia. Veurem per qui serà jugador. Ja saben que Keita és un jugador molt ràpid, amb molta intencionalitat de gol, sempre mirant cap a la porteria contrària. I lo lògic seria que fora un dels jugadors de banda,
possiblement Salva Martí, que avui no està entrant en joc tant com altres partits, podria ser un dels elegits. Veurem, també podria canviar perfectament per Seyens o Gorcha, no crec, perquè estan també bé. Se'n va cap allà a Benji, però imagina que serà perquè l'han atès, exacte. Sí, exacte, ha sigut el jugador. Fora, pensava que era el canvi i no crec que siga Keita per Benji, perquè seria un canvi prou ofensiu. No, a més Benji està esperant a que traguen la falta, que és perillosa, perquè han vist que Johnny tira des d'on siga, tira des de sa casa, o sigui, allà la va tirar de I per baix, i molt confiat Pablo Coronado, però ha passat proper del pal, ha passat molt prop del seu pal dret, però finalment fora. I torna a recar, després de, com deia Jesús, este cool break, anem a deixar-lo així, encara que no es digui així a Jesús, no ho sé. Li diguem així i ja està, no és un problema. I en breu veurem segurament aquest canvi de Mamadou Keita, veurem per quin jugador és el seleccionat per eixir del terreny de joc. Coronado, sacó arriba, le cae a Juanra, peligro, tiene a Chimo en la derecha, con él conecta, pitado fuera de juego. Aguantó ahí quizá demasiado Juanra, se quedó la defensa medio parada, rompiendo esa posibilidad de que el pase con Chimo fuera legal. Indicaron fuera de juego. Y mientras cambia y no cambia Mamadou Keita en el Club de Fútbol Gandía, que continúa vestido de Kurt, el que sí que va a entrar es por parte de la Universidad de Alacant, exacto, Quintero. És el jugador que ha entrat al terreny de joc i vegem que una vegada més el canvi no és per la zona habitual dels canvis, sinó és per l'altra banda. Està molt lluny, però no sé si podeu veure quin és el jugador seleccionat que ha eixit de l'Universitat d'Alacant. Perquè des de la distància no vegem massa bé. Creo que és Ayub. No, Ayub ha salido en el primer cambio. Ayub ya no está, efectivamente, por Elvis, y el siguiente puede ser Kiko. Kiko pot ser... No, Kiko sí que jo crec que és Ortiz, que és el lateral, perquè ha retrasat a Álvaro Martínez a la posició de lateral. Així és. I Ortiz que estava de lateral dret a... Eso es. Eso parece, sí. Y por eso se ha salido por aquel lado. Pues bueno, me indiquen que el Porto acaba de marcar per part d'Omar, Pues qué buena noticia. Minut 3 de la segona part. Boníssima noticia. Gol d'Omar en el Fort Llopis. Muy buena noticia, pues... Juega el Gandia. Contra el Denia està jugant el Portuario. Recorden, per tant, partit importantíssim, eixa victòria en el cas de que arribi per als de Salva Morató. Ahí está Chesa, está Parra. Anun, Alex Cortei. Anun y Cortei. Uh-huh. Bueno, juega Quintero. I curiós lo de Keita, que li han fet vindre, posar-se ja la samarreta per a jugar i continua ahí en la banqueta sense entrar. Bueno. Uy, aquí se ha pegado el palo. Cuidado con ese centro desde la izquierda de Borja. Ha saltado ahí Quintero, que es el Quintero. Jugador que puede entrar. Sí, ha retrasado también la posesión del que estaba Chuan en principio de Devanter, que era Blaise. Y bueno, y ahora Quintero es el que ocupa la posición de Devanter centro. Balón sin problemas a las manos de Álvaro. 15 minutets queden per al final del partit i volem recordar-los que si volen alquilar un apartament aquest estiu, que vagin a Mar Blau i Experts Immobiliaris des del 83. Ja veurem, parlarem els pròxims dies d'aquestes alineacions del 83. Benito Floro estaría por ahí de técnico, ¿no? Por esas fechas. Sí, no, el Club de Fútbol Gandía, profet por ahí. Yo creo que no. Puede ser. Cuidado, que hay peligro. Chimo de tacón. Rectificó Álvaro para hacerse con ese balón en el que Chimo quiso sorprender de espaldas a la portería. Ese balón que finalmente atrapó el guardameta del Alacant. Benito Floro, que le van a pasar un paraguas y una maleta. Sí, para que se para que se ganara y para que se va a triunfar. Sí. Semana al Albacete va a triunfar. Va a estar en Madrid. Ahí triunfó menos, pero en el Albacete sobre todo. Sí, Albacete, una maleta y un paraguas. Le van a dejar a la costa de la bandera. Sí. Aquellos tiempos de Poli. De Poli, ¿eh? Aquellos tiempos de Poli, del gran Poli, al que le mandamos un saludo también. Gran aficionado del Gandía, que juega ahora con Granay por la derecha. La verdad es que el historial de entrenadores del Gandía es brutal. Han pasado por aquí entrenadores que han acabado en primera división
Y desde luego que Benito Floro es uno de los más importantes, con César, César Ferrando, con Quique Hernández, con Roberto Gil, seguramente con Paquito. Paquito. Así que ya me dirás tú, el listado de entrenador Fabri, también un gran técnico. José Víctor también. Sí, sí. Manolo Mestre, el ex jugador del primer equipo del Valencia, que tampoco es que tuviera mucha suerte en aquel gran año. Se esperaba de Berto en la presidencia con un equipazo tremendo. En los Brizola, Blanco y compañía. Brizola. Juega Raúl, Naises, en fin. Juega el Gandía, aunque recupera el Alacant, el Ablaze, que ha retrasado muchísimo su posición. Este era Alex buscando arriba para Quintero. Con cuerpo Quintero, ¿eh? Ha ido ya, sí, el suelo muy bien. Mucho cuerpo Quintero, mucha potencia. Cambiado a uno por el otro, prácticamente, sí, los dos, y Blaze se ha retrasado muchísimo. Sí, es una posición, o sea, el delantero se ha colocado en medio centro y el que estaba, y Johnny ha pasado un poco a jugar en la banda al retrasar el interior al lateral. Y bueno, y es un cambio bastante, bastante ofensivo, pero claro, evidentemente es lo que tiene que hacer. Y cuidado con el córner. Sí, porque han ganado altura, ¿eh? Cuidado con el córner, van a sacar desde la parte izquierda. Johnny, cerrado. Uf, madre mía, Quintero con el portero, que se queda tendido sobre el terreno de juego. La tiene que tirar fuera el Gandía. La tira fuera Juanra, que se encara ahí con Álvaro Martínez, pero es que había un jugador tendido sobre el terreno de juego, Coronado, que ha chocado ahí con el delantero del Alacant, y ahí se indica desde el lateral cambio en las filas del Gandía. Ahora sí, que sí, ¿no? El que anunciaven, Mamadou Keita, ya saben, un jugador a molta velocidad, molta verticalidad también desde la banda. Veurem finalment quin és el jugador seleccionat. Ve cap a Juanra, no sé si per a posar-se en la seva posició. No, ha frenat. No, m'estranyaria molt que fora, sí, Juanra el seleccionat. El que passa és que també ha entrenat, a mi no ha entrenat prou, no està al 100%, però bueno, jo crec que és el l'únic canvi que no faria jo, vamos, en principi. És el que està. És el més actiu també en la part ofensiva. No, se'n va... No. Sembla que és... Benji. És que Benji, després de la jugada de... Físicament no estarà bé. Del colp, sí, sembla ser que no estava molt bé. L'estrany és això, que la posició, bueno, pues tindran que possiblement retrasar a Seyens, sí, probablement, a aquesta zona de mig centre defensiu. I serà Juanra el que ocuparà la posició interior. Efectivament. I Santa Keita per fora, sí. Seria els canvis ja més lògics. Ahí, és més, ja veiem a Seyens, que està un poc més retrasat, efectivament. I a Juanra per dins, i serà Mamadou Keita el que faig a... És pràcticament un 4-1-4-1, diguem. Mm-hmm. Sí, que també és molt habitual, sí, per a Lauro Teixeira. Bueno, pues reanuda el partido. Estamos en el tramo final del encuentro. Va a sacar Coronado, ya restablecido después de ese golpe con Quintero. Coronado arriba, salta Salva Martí, la pelea Gorcha. El que passa és que els conceptes defensius que té Benji no és que Seyens. Seyens té unes altres condicions, tècnicament i tal, però defensivament Benji és més potent. ¿No? Entonces no sé si ahí pot tindre algun problema, esperem que no. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se desarrolla el tramo final de este partido. Entramos en los últimos 10 minutos del encuentro. Sigue ganando el Gandía gracias al gol de Juanra. Ahora mismo el partido está entretenido. El Gandía, que también trata de arañar minutos, de dormir el encuentro en este en esta parte final del partido. Y bueno, esperemos que luego no tengamos prisas. Va a sacar Stangorcha, está Graney. Siempre la combinación del zurdo diestro para buscar las jugadas de estrategia en las faltas laterales. Está Mayol en el remate también. Salva Martí, Ramiro. Y va al centro, Gorcha, rasa. A punto de conectar Ramiro y ojo a la contra. Ojo a la contra porque arriba se descuelga Quintero con Juanra. Llega Juanra, va a botar ese balón para Coronado en el despeje, que no se complica. Sin contemplaciones, despejando arriba. Y ahora es Chimo el que trata de bajarla y lo consigue. Chimo con Graney. Martí a la primera con Chimo. Otra vez Salva Martí y de nuevo Chimo picándola para que le llegue a Gorcha. Gorcha pisando el área, pudo haber falta, sí, y efectivamente falta del jugador de Daimús, que impidió que Carlos saliera con el balón controlado
y de paso evitar una posible jugada de contragolpe. Ya ven ahí que los chavales han vuelto al campo, al estadio. El público ha vuelto al estadio. Hay muchísima capacidad en este Guillermo Lago y por lo tanto no hay problemas de aforo. La tiene Keita. Keita tocando a la izquierda para Salva. Juanra acudiendo y prácticamente apareciendo en cualquier zona del campo. El centro para Keita. De cabeza se tuvo que emplear Álvaro porque el balón parecía que se colaba en la portería del Alacant. En la jugada en la que de nuevo intervino Juanra en la media punta, acabó con un centro que pudo rematar bien Keita, pero que detuvo este hombre, el guardameta del Alacant, que ahora es quien golpea arriba, buscando a Quintero, que choca ahí con la espalda, buscando su fortaleza para hacerse con el balón. Otra vez en el choque, otra vez Ramiro. Quintero va a todas, ¿eh? Sí, Ramiro también. Sí. Graney. Es una bonita lucha la que vamos a ver hasta el final del partido, porque el Alacant parece que va a insistir en los balones ahí arriba, buscando la zona de los rechaces. La pelea muy bien, Martí. Tiene que obligar a Álvaro, aunque han chocado los dos al final. Tiene que obligar a Álvaro, al guardameta, a despejar el balón. Saque de banda, unos segunditos más que araña el Gandía al partido. Y un balón que possiblement qualsevol ha agradat una per perdut, Salva Martín no ho ha fet així, ha preferit córrer fins a l'últim segon sabent de la seva velocitat i ha provocat precisament això, que un balón que en principi era tranquil per al porter visitant, bueno, pues és una treta de banda per a... En una zona de finalització que, sí, sí. Bueno, que és una zona d'atac i, bueno, i pot traure un bon rèdit ahí. Juanra retrasando para Mayol. Ramiro. Otra vez a Juanra. Arrancando desde la izquierda, buscando un pase ahí entre líneas, rompiendo ahí la defensa, aunque cortó la zaga del Alacant. Y este es Johnny. Bien, Seyens. Otra vez Graney. Graney ganando metros por banda, buscando el centro de nuevo hacia Keita. Y ahora contragolpea el Alacant por la izquierda con Borja. La tiene Blaise, convertido en medio centro. Y el pase para Elvis, que trata de encarar a Gonzalo. Se sitúa, se perfila bien Gonzalo. Le obliga a irse por dentro. La juega Blaise. Elvis. Abre el Alacant por la derecha. Álvaro Martínez, reconvertido en lateral en estos últimos instantes. El centro, cuidado, peligro. Tocado Mayol, muy bien colocado Mayol. Martí de cabeza. Busca Chimo, es un 2 contra 1. Un jugador que se va al suelo, la pelea Chimo. El Gandía que aprovecha para ganar unos metros y salir de la zona de su frontal del área, gracias a ese trabajo de Chimo, que se vacía en estas acciones en los últimos minutos del partido. Álvaro. Elvis peleando ahí con Juanra, que es quien la baja con calidad, aunque la pierde, ante el fornido jugador del Alacant. Quintero bajándola bien, se da la vuelta Quintero. Toca ahí buscando a Kiko, se anticipa bien Mayol y ahora el partido está roto. Ataca de nuevo el Gandía por la izquierda con Salva, haciendo ahí la bicicleta. Buen pase para Keita, pero le había pillado a contrapiés, sí, y estaba saliendo. Estaba saliendo Keita y ese balón, si lo hubiera pillado por lo menos con un poquito de movimiento, con su potencia, lo hubiera alcanzado seguro. No se entendieron bien ahora. Keita presiona a Carlos, que juega con Álvaro. Álvaro precipitado gracias a la presión. Error forzado, como en el tenis. Y balón para el Gandía cuando hay doble cambio en las filas del Alacant. Marc Oliva. Así es, son dos jugadors escollits per el tècnic alacantí per a fer aquestes substitucions, aquestes noves substitucions. A veure si podem veure perfectament els números de les samarretes dels jugadors de l'Universitat d'Alacant. Pues un que se'n va... Que se'n va és Borja, l'altre és Àlex, i entren Gambin i amb el número 11 Gambin i Adrián Barba és l'altre jugador, i amb estos completa ja tots els canvis l'Universitat d'Alacant. Poquito tiempo tienen estos jugadores para intervenir. Esperemos por el bien del Gandía que no lo hagan de forma decisiva. Gonzalo, el Gandía
peleando por tres puntos de oro, tres puntos que le pueden valer para recortar aún más las distancias en este 2021 exitoso del equipo de Teixeira. No pita falta el árbitro, la tiene Juanra, a punto de perderla, se entretuvo, vino Kiko por detrás, pero saca la calidad Juanra, Gonzalo en la ayuda, bombeando un balón arriba, picándola, tiene que venir Barba, había ahí de todo, ¿no?, en la parte de Quintero con Gonzalo, eso es lo que reclama el banquillo. Parece que ha sido Elvis, que ha tenido un problema con Gonzalo, Y ahora va el árbitro del encuentro, va directo a el delegado, yo creo. Manuel López de la Torre, el árbitro, que se acerca al delegado. A indicarle, me imagino que será un tema de los jugadores que están haciendo calentamiento. Algo del banquillo, ¿no? Vamos a ver, porque ahí va el delegado de campo. Y el partido que se va a reanudar, efectivamente, le va a pedir a, supongo que gente que está en el lateral, que se retire de esa zona. Gonzalo, en el saque de banda. Alex Corte preparándose, sí. Gorcha intentando llevársela de tacón, pero no ha podido, la ha perdido. Quintero, se la lleva Keita. Keita con Elvis, sigue Keita, cae Keita, no hay falta, cuidado el contragolpe, Johnny, peligro, porque va por la derecha Gambín, el balón que le cae a Kiko, la acción de peligro del Alacán, llega al cruce Mayol, menos mal Mayol, córner. Ha estado rápido. Mal menor es el córner, pero es una jugada peligrosa para el Gandía, que además ahora va a hacer un cambio en pleno lanzamiento de esquina. Extraña que no se hayan esperado a la segunda jugada. Es Alex Cortés, sí, el jugador que seguramente llevará, igual lleva a Juanra, es posible. Están pidiendo el cambio. Llevará a Juanra y Alex, un poco del loco Juanra ahora. Alex Cortés, digo, llegará Juanra, que es el que menos se saturatea. Alex Cortés. Tarjeta para Mayol. Al árbitro le sobra un pelín de ímpetu cuando saca las tarjetas. A ver qué dice. Ya, yo estaba esperando otra palabra, debo decir. Porque no quiero, pero le sobra un poquito, ¿eh? Le veo ahí. ¿Eh? No, vale, sí, la verdad es que sí. Sí, cree que me aparegut vore en la en el número de Aneu, que es el que parta Juanra. No estoy más seguro. No es Chimo. Es Chimo, sí. Claro, he visto un Nou, pues si no era el de Aneu, era el Nou. Levanter, pero un atre. No, es Seyen. Seyen, lo que pasa es que ahora los jugadores se van por sitios inesperados. Y ahora Seyen se retira por la línea de fondo. Pues lo que he visto no tenía resabores. No lo ven, y ahora entra Cortei. Ahí está. A ver si le da tiempo a llegar a la posición defensiva. Saca Johnny. Peligro, cerrado. Ha sacado, coronado los puños. Sacó coronado los puños para evitar la jugada de peligro. Hemos llegado donde no queríamos, al instante final del partido. Con el uy en la garganta. Porque en cualquier acción puede llegar el tanto del Alacant. Esperemos que no sea así. Juegan corto. Gambín con Johnny. Sale defensa del Gandía. Despeja Mayol. Muy bien, otra vez Mayol, que siempre está en el sitio adecuado. Este es Barba, que la bombea para Quintero en el salto. Puede haber falta, no hay nada. Le cae a Kiko. Ese pase, ese balón que queda muerto. Fuera de juego. Menos mal que levantó el banderín. Menos mal que el balón fue fuera. Porque la acción la cargaba el diablo. Típico balón rebotadito que no sabes muy bien a quién le pega y que deja a alguien solo delante del portero, como ha sido, aunque estaba en posición antirreglamentaria. ¿Cómo va el portuario? ¿Sigue ganando, igual, me imagino? Sí, igual. Si no hay noticias, es que sigue en principio. En el minuto 3 de la segunda parte ha marcado Omar y de momento no. Y aquí seguimos con ese 1-0 gracias al gol de Juanra. Con tres puntos que van a valer su peso en oro si el Gandía lo certifica y lo cierra. Y que va a poner también en valor el punto conseguido la semana pasada. Sí. Muy en valor. Ese punto que parecía que en principio ¿Que no? Pues sí. Pues va a ser que sí. Y el balón que le cae a Martí. Puede sentenciar al Gandía. Martí tenía más jugadores con los que combinar. Se lo reclama Cortei. Y el balón que ha ido directamente a las manos de Álvaro. Podría haber arañado algún segundito, algún minutito más ahí el Gandía en esa acción de ataque. Más que cerrar el partido, con un gol habría que cerrarlo teniendo la pelota y evitando que el Alacant siga insistiendo. Ramiro salta arriba, bien. Le cae a Cortei de primeras. Hay que quedarse. Perdón, ahora Cortei, era Chimo el que había tocado. Dani buscando. Varo con la izquierda. A la derecha. Este es Gambín, que va a intentar encarar a Graney. Llega para ayudar también Salva. Cuidado. Fallan las fuerzas, ahora la defensa. Cuidado. Elvis, el centro, punto de penalti. Álvaro.
Menos mal, Coronado ahí. Pablo para atrapar ese balón. La ha tenido porque ha rematado al centro, ¿eh? Como hubiese rematado un poquito escorado, seguramente que no llega, ¿eh? Atrapó Pablo Coronado el balón para cerrar el ataque del Alacant, que se ha estirado en los últimos instantes y que está poniendo en ciertos apuros, aprietos a la defensa del Gandía. De nuevo Coronado arriba, el balón bombeado, salta Keita, que había chocado ahí con Elvis, que reclama algo ahí en la acción, pero que finalmente saque de banda para el Gandía. Gonzalo, tiempo cumplido, ¿eh? Pero ha habido, recordemos, esa interrupción para que se refrescaran los jugadores de 2-3 minutos, que seguro que carga en la prolongación el árbitro del encuentro. Álvaro arriba, salta Gorcha, ese es Juanra, bajándola Juanra, tirando de calidad como en casi todas las acciones en las que interviene Graney. Este salva, ahora sí, templando un poquito más el juego. Ya, salva, cuidado. Punto de perder, con el cuerpo ahora salva. La pelea Álvaro Martínez, una falta clara. Clara la falta sobre Salva y otro cambio. Se le encaraba el jugador del Universitat de Alacant. Va Parra. Mira, la primera tarjeta. Álvaro Martínez era el que estaba reclamando y ahí no se sabe más sabe qué. Quan, com bé digueu, Adrián Parra serà el jugador que entrarà de refresc. Ara ja, sobretot, també per a rascar aquests minutets extra. I veurem qui és el jugador que s'arrima cap a aquesta zona o se'n va per aquella zona d'allà, que també és el més habitual. Sembla que és Chimo, que s'està llevant el braçalet de capital i el dona a Salva Martí. I serà el jugador que eixirà per la banda d'enfront, Chimo Martínez, que rep eixe homenatge de tots els aficionats, jugador molt volgut en el Club de Futbol Gandia, per a que entre Adrián Parra, un dels fitxatges d'esta segona meitat de la temporada per part del Club de Futbol Gandia, que venia del Real de Gandia i que la veritat que no està quallant massa bones actuacions en el que porta així el Club de Futbol Gandia. Ha sacado Mayol arriba para Martí. Ha perdido el balón arriba en la primera acción en la que ha intervenido Parra. Y Gambín, que trata de montar la contra, se frena porque le defendió bien Martí, que obliga a un pase atrás para Álvaro Martínez. Y ahora el Gandía intentando bajar y recuperar ese balón. Parra lo hace con el pecho. Juanra, Martí, buscando a Keita, le bota el balón a Dani. Toca finalmente de cabeza a Carlos para entregar a Álvaro, que la bombea arriba en el saque de puerta. Directo a la posición de Dani, que se había incorporado como delantero, el central. La tiene Quintero, Quintero en pase atrás, peligro. Gambín que llega, va a intentar escorarse en ese pase hacia la incorporación del otro central. Dani, que la pone al punto de penalti, peligro. Mayor. Sigue el peligro del Alacant, el Gandía sufriendo en los últimos instantes del encuentro. La tiene Salva Martín, capaz el Gandía de cerrar el partido. Saque de banda, el público que le pide al árbitro que pite ya. Y yo creo que el partido puede morir en este saque de banda. Se acerca Graney con toda la parsimonia del mundo para poner el balón en movimiento. Teixeira, que consulta con el auxiliar de banda lo que queda, le dice que se calme. Qué importante es, cuando el físico ya no aguanta, estar bien posicionado. Y ahí sí. Mayol está fento a la perfección. Saca el Gandía. Martí, que cae, pero no indica nada. La tiene Parra. Saque de banda para el Gandía. Que ahí sí. Ahí tiene que acabar el partido. Está dejando morir el partido, pasar los segundos de esta victoria que va a ser importantísima para el equipo blanquiazul. El saque para Parra. Álvaro Martínez. La tiene Cortei. Que alguien aguante el balón un poquito. Ahora Keita. Sigue Keita. Keita en el peligro. Va a buscar un centro. Se le escapó. Pero bueno. Línea de fondo. Por lo menos no pierde el balón. El equipo se torna a organizar. Y saque de puerta. Rápidamente. El partido prácticamente concluido, ganando el Gandía con el gol de Juanra. En directo Telesafor desde el estadio Guillermo Lahuen. No pita el árbitro. Salta Cortei. Otra vez saque de banda. Madre mía, cómo está alargando el partido y qué emoción le están poniendo a este tramo final del partido. El Alacant, que va a sacar de banda por mediación del central Carlos. Me imagino que para poner un envío largo arriba, donde están los jugadores más altos del equipo, entre ellos uno de los centrales, que es ahora quien peina, a Quintero. Graney despeja arriba, no pita el árbitro. Parra de cara, llega corriendo Juanra como una auténtica salación, tiene a Salva Martí por la izquierda, a Keita por la derecha, cae Juanra, no indica nada el colegiado. Keita, Parra, larguero fuera, al larguero Parra en la ocasión
Adrián Parra para sentenciar el partido en ese contraataque que el árbitro no quiso frenar por la falta, Juanra. Y ahora otra vez el balón para Keita, que se está vaciando en estos últimos instantes. Cortey tocando en corto para Juanra. Tienen que parar y cerrar el partido. Juanra, muy bien ahí. Cortey, Keita para correr. Acudió ahí al cruce Carlos, saque de banda. La tengo Parra ahí, la tengo sí. Parra. Qué pena, ¿eh? Lástima. El balón ese te gana la banda y traer una falteta ahí en el córner o un córner, no sé qué va. Sí, porque llevamos un rato diciendo que el partido está acabado, pero no está acabado. Parra. No hay que perderla, no hay que perderla. No Parra, que perderla. Este es Gonzalo que sale airoso con el balón. No hay falta. Acaba. Le queda Cortey. Gonzalo. Bueno, está bien, está fuera. Bien, está bien. No hay que perderla, hay que acabarla, está bien. Y lo que no pasa es que no pita el final ya, yo no sé cuándo te exportaré ya. Es que en el paro este de, y en París de intervenciones que ni hubo de lesiones, pero bueno, no sé exactamente lo que va a fechir. Pues vamos a ver. La que es de que puerta. No, no mira ni el reyache. No. Salta Blaze. Ay. El balón botado, Quintero. Pero la Juanra recupera bien Juanra. Cortey, Keita. Quita la esquina. Bueno, y otra vez saque de banda. Madre mía. Es eterno el partido. El árbitro tranquilo. Eterno en la prolongación de este partido, Manuel López de la Torre. Está a gusto ahí. Saque de banda. Ha tocado Gorcha. Llega Salva para Cortey. Tiene solo a Parra en el segundo palo. Le busca el pase atrás, le llega Parra y está Adrián. Vamos a ver qué hace Adrián Parra. El balón de Parra tiene a Salvita, a punto de perder. No lo hace, de tacón, buscando a Graney. Sigue Graney que cae al suelo, no pita, falta el árbitro. Falta de Graney. Y ahora sí es de Graney. La falta de Graney, que parece que se ha hecho daño o que trata de sacar y tirar de veteranía para sacar alguna ventaja en el tiempo. Se duele de la parte posterior del muslo. Va a sacar Álvaro. No pita Gorcha, el árbitro. Gorcha, que le haga bien la cobertura a Graney. Álvaro arriba. Bombea Álvaro. Ya, y final, menos sí. Mal. Final del partido. 3 puntos más para la saca. Ganó el Gandía. El gol de Juanra. Los jugadores exautos tendidos sobre el césped del Guillermo Laue. El esfuerzo ha sido titánico, pero vale la pena porque son 3 puntos de oro en espera de lo que hagan mañana a la Cantijabia. Y lo que esté haciendo el Tabernes en la jornada de hoy, porque son rivales directos para un Gandía que mira hacia arriba, lo hace desde que arrancó este 2021, desde que volvió la competición tras el parón por la pandemia, y sigue sumando de 3 en 3 en los partidos que juega en el Estadio Guillermo Laue. Sin grandes florituras. Hoy hay que tener en cuenta las bajas, las ausencias, pero el Gandía sale muy reforzado con esta victoria, Jesús. Sí, no, pero sin muchas florituras, dices tú, pero bueno, pero los partidos han de jugar todos. No siempre has de jugar un buen partido, tenía que saber patir, tenía que saber portarlo al teu terreny. El Gandía ha fet un gol en la primera part, ya se va a mantener esa renta fins al final, que no era fàcil, i bueno, esos 3 punts són importantíssims per a fer bo el punt de la setmana passada, no? Jo crec que en esta línia, en esta dinàmica, poc la Barcelona, tot el que per a esperar resultats de rivals, com estàvem parlant abans, però jo crec que la dinàmica és bona, el Gandia ha sabut sofrir, i bueno, ja ha sabut llegir molt bé el partit. Bueno, ja ven el públic que se retira del estadio Guillermo Laue en la primera jornada en la que hemos tenido posibilidad de ver aficionados en el estadio, en poco número, pero es una instalación muy amplia y sin prácticamente problemas de aglomeraciones. Vamos a destacar el partido que fe Juanra, ¿no? Que es una incorporación nueva que al Gandía le vendrá muy bien, porque bueno, si está en la dinámica del partido de Wii, bueno, es un futbolista muy importante, ya tendremos el encuentro, ¿no? Sí, jugador importante, creo que un buen fichaje, ya hizo un buen partido en el debut, hoy en el primer encuentro en casa ha demostrado que es un jugador de enorme calidad y que además es un futbolista implicado ahora en las acciones del juego de ataque del equipo, porque prácticamente Jesús aparece por todas partes, ¿no? Cuando el equipo está atacando, lo ves por banda, lo ves por el centro, descolgándose en el lado contrario, en fin, un jugador de mucha movilidad. Un futbolista inteligente, ¿no? Cuando el balón va per fora y participa, pues bueno, pues ahí se queda incómodo en la banda, pero la seva posición natural es més centrada, més de mi centre, y bueno, y cuando no participa, se tira cap a dir, busca el balón y bueno, y intenta estar en contacto en él, ¿no? Y la verdad es que bueno, aportará muchísimo, seguro. Bueno, pues tenemos ya colocándose a Marco Oliva con el gran protagonista del partido,
con Juanra, que ha sido desde luego un jugador determinante en la jornada de hoy y que desde luego ha sido vital para el éxito del conjunto blanquiazul en estos tres puntos que le mantienen en la lucha por conectar con los equipos de la cabeza, con Tabernes y con Javi y Alicante. Marco Oliva. Bueno, pues estem, ho hem parlat pràcticament durant tot l'encontre. Possiblement el jugador del partit avui ha sigut Juanra, que avui marca el seu primer gol amb la samarreta del Club de Futbol Gandia, que a més bueno, ha quallat un encontre espectacular. Juanra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contanos, buen partido, ¿no? Lástima ese final del que ahora hablaremos, pero bueno, buen partido hoy contra la Universidad de Alacant. Sí, bueno, creo que bueno, muy contento de debutar en casa, de marcar gol, que la afición pueda entrar, que los tres puntos hayan quedado y nada, la verdad es que creo que el equipo se ha vaciado y que ha sido un partido muy intenso. Te hemos visto prácticamente en todas las jugadas del partido, daba igual si era en ataque, daba igual si era en defensa, donde estuviese del campo, ahí estaba Juanra. ¿Qué tienes en las piernas, tío? Bueno, yo creo que al final todo el equipo es lo que nos pide el míster, creo que lo primero es trabajar y al final si luego pues puedes aportar en el ataque, creo que al final me han traído para eso, para en la línea de ataque ser determinante y creo que está en la línea. Los compañeros sí que es verdad que me han ayudado muchísimo desde el primer día y poco a poco pues creo que nos iremos entendiendo mejor. Lo hablábamos en aquella entrevista en Radio Gandía, recuerdo, en principio venías posiblemente para ser más media punta, hoy te hemos visto más de extremo, ¿no?, en la banda, has hecho espectacular, además el gol. ¿Quién te acuerdas? Un segundo, por favor. ¿De quién te acuerdas, ¿no?, cuando metes este primer gol aquí para el Club de Fútbol Gandía? Bueno, la verdad es que sí, me trajeron para la línea de ataque, ya te lo dije, de lo que fuera, y la verdad es que, bueno, me ha acordado de... ha venido mi familia a verme, mi niño. Al final son los que están día a día conmigo, los que me apoyan, los que tienen ilusión también de estar aquí, como ya te dije en la entrevista de la radio, y eso, y de toda la afición, que creo que se merecen esta alegría. Ya para acabar, 10 minutos ahí de tensión máxima. Pensábamos que el árbitro se había olvidado del tiempo, que no sabíamos si a lo mejor jugábamos un 45 más. No, ¿cómo lo vivís? Ese momento tiene que ser complicado. Bueno, al final yo creo que cuando durante los 89-90 minutos que el partido dura... si no haces un segundo o un tercer gol, los otros equipos se van a ir arriba con todo. Sabemos que nos va a tocar sufrir, que los equipos van a petarnos hasta el final y se hace eterno, la verdad es que se hace eterno. Y bueno, al final yo creo que portería cero otra vez, hemos defendido muy bien y la verdad es que el equipo ha estado muy bien en defensa también. Juanra, enhorabuena por el gol, por el partido y por la victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos vemos por aquí. Muy bien. Bueno, pues Juanra, el goleador de este enfrentamiento, victoria del Club de Fútbol Gandía, 1-0, gol de Juanra en el minuto 44, Chustet abans del descans per a donar aquesta victòria i aquests tres punts importantíssims a l'espera, entre altres coses, del que facin tots els que estan per damunt demà. El Club de Futbol Independent d'Alacant jugarà front al Xàbia, també farà el Racing Benidorm front al Racing Rafelcofer en aquest partit que esperem que guanyi el de la Safor per a també ajudar, entre altres coses, al Club de Futbol Gandia. Nosaltres, com cada setmana ens despedim, li donem les gràcies, evidentment, a Santi Roca, a Jesús Moratal per estar una setmana més també així, retransmitint el seu partit, a tot el cos tècnic, del que, bueno, ens alegrem de que puguin estar així també setmana rere setmana. I nosaltres, pues bueno, com cada setmana, tornarem el pròxim partit, també així, al Guillermo Lago i també al pavelló, amb l'Units pel Bàsquet Gandia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.